A ver si ahora. Con la bonita. Confirmamos, ey. Que aproveche. Ey. Hola, gente. Bienvenidos a Éxito Crítico, canal de rol, donde no tenemos energía ninguna. No tengo energía, Mari. Venga, va. ¿Qué coño? Espera. ¿Dónde estás? Ah, perfecto, como nuevo. A ver. Mario. Mario, no son los 90. Ese chiste ya ha perdido gracia. Pero no lo podemos poner otra vez de moda. Han pasado 30 años desde los 90. No, perdona. Hostia. Eso solo. 10, Mario, 10. ¿Desde los 90? No, han pasado 10 años. Sí. No, me tengo que... Tengo malas noticias, ¿no? Mira, hoy he visto un tuit que decía... Creo que lo he puesto por algún sitio. En plan, quedan 3 meses para marzo y aún no me he recuperado del marzo anterior. Sí, esa es mi vida. Esa es mi vida. Eso ha sido muy grande. Terrible. Bienvenidos a Éxito Crítico. Esta semana tenemos un montón de novedades. Por un lado tenemos la sesión de ayer. Que he decidido que ya no vamos a comentar en todas las sesiones todo porque se multiplica el trabajo. No tiene intención de... Más por culo. Esta semana no hay el mortal más débil, el resto es normal. Quien quiera más información, a Twitter. Tiene una energía de Ángel Martín hoy. Es un poco también el abuelo enfadado. Sí, es un poco así, pero no pasa nada. Ángel Martín. Te pasa vale, como a mí cuando estoy acaba de levantar. Que sí. Necesitas hasta media que hora. Me das un té. Sí, necesito media hora para ser una persona no tan grumpy. Y en cambio, vale. Mirad a Rubén, qué bonito con su gorra de Dipper Pines. Bueno, pues sí, ya he presentado esa parte. Para la otra parte, en la que estamos haciendo un mes benéfico en el cual todo lo que recibimos va a ir a parar al teléfono de la esperanza y que vamos a hacer un maratón, lo explicó Leticia ayer. Os podéis mirar el vídeo de ayer de Memoria de Arella y al principio está perfectamente explicado. Pero si escucha, te lo puedo volver a explicar. Vamos a hacer un mes benéfico. Van a ir al teléfono de la esperanza y luego haremos un maratón. Ya está, vale, pues ya está, mira, sí. Más información en exitocritico.es/esperanza. ¿Queréis más información? Te vas a Twitter. ¿Quieres más información todavía y hablar con nosotros en exclusiva? Te vas a Discord. Ya está, esta es la semana, esto es Éxito Crítico. Vamos a jugar. Ya estamos, me ha pegado, esta es la energía de hoy. La energía de hoy es a tomar por culo. ¿Queréis hablar de sentimientos? Tenías que escoger la energía de Mon. Sí. Ayer generé un vínculo emocional con Mon que ahora solo puede romper la muerte de Royce. Esto es así. Yo creo que eso lo fortalece, pero vale. También, depende de si vuelve a la vida y de si se muere en una situación mazo guapa o no. Bueno, los Reyes de Rufio, los héroes originales de Éxito Crítico. ¿Cómo me conoces? El grupo de aventureros original de Éxito Crítico y que el grupo más desastre a este lado del multiverso. Probablemente. Hay muchas movidas en juego ahora mismo. Hay una posible invasión de gigantes, más que posible, casi confirmada, en el Día del Ojo. Como parte de los avispados planes del grupo, han rescatado de forma perfectamente planeada al Rey de los Gigantes y lo han escondido en las ruinas de... De uno de sus amigos y confidente que ahora está muerto, dejándole al marrón al rey de enterrar a su amigo. ¿Cómo que dejándole el marrón? Sí. O sea, no, ahí no hay ni por dónde, no. Aunque grites. Él lo enterró solo porque le dio la gana. Nosotros vamos a ir. A ver, la opción es. Le mostró respetos a su amigo muerto porque él quiso, no porque nosotros se lo dijésemos. Claro. Si no quería ayuda, pues si no quería dejar enterrar y darle una sepultura digna a su amigo, que hubiera dejado el cadáver ahí tirado. No en este sentido, que si hubiese pedido ayuda, si hubiese querido ayuda. Toñi ha entrado en la línea del mood de hoy. Este es el mood. Subiendo al carro. Siempre estoy así. Encima que lo matamos por segunda vez, lo tenemos que enterrar, tío. Nos defendimos.
Fue un poco con saña también, ¿eh? También hubo un poco de resquimor y ganas de matarlo por motivos. Sí. Bien, dicho esto, además de eso, habéis empezado a hacer las cosas normales que hace un grupo de aventureros después de un largo tiempo, que es planificar vuestro futuro. Os habéis hecho con una enorme mansión, os habéis empezado a dar clases en una universidad, habéis empezado a dejar a los animales sintientes que habéis creado en su lugar de origen, habéis ido a visitar a la familia, habéis hecho contratos vinculantes que incluyen un montón de fraguitas pequeños y el uso de una bola de fuego durante múltiples horas, y habéis tomado un té tranquilo sin que os moleste a alguien durante al menos 10 minutos. ¿Bola de fuego? Bola de oro, quería decir bola de oro, no bola de fuego, perdón. Es una bola distinta. Hay muchas bolas. Ahora es una bola de fuego. Hoy es un mood, súbete al carro, Clau, por favor, venga ya. Además de esto, habéis empezado a separaros para resolver vuestros issues por separado, aunque dentro de 2 días, 48 horas, menos de 48 horas, tenéis una reunión concertada con literalmente un centenar y pico o más de Warforged que se encuentra, que van a aparecer en Shell Steps, al lado de lo que viene a ser la calle de Serena, la de al lado, básicamente. Quedáis allí, que hay una playita muy bonita, y habéis decidido que en un par de días paséis por allí. Val ha tenido visiones de una cabra hecha de rayos y se ha vuelto tranquilamente a Lairengorn. Vamos a empezar por Lairengorn porque esto es un día por la mañana tranquilo en Lairengorn. Has dejado a tu animal, que resulta que tenía esposa e hijos, y se ha comentado que en alguna de las montañas de alrededor, no sé muy concreto en cuál, pero por ahí anda una cabra de turborrayos que él conocía y que no te ha dicho nada porque no la ha visto relevante hasta este momento. Una cosa, ¿es una cabra de turborrayos o es una turbocabra de rayos? El tamaño que vio Val era una cabra de aproximadamente 5 a 6 metros de altura que emite rayos. Es una turbocabra de turborrayos. O lanza los rayos. O sea, no, ¿qué decir? ¿Los turbos son los rayos o es la cabra? Sí. Pero está hecha la cabra. ¿La cabra está hecha de rayos o la cabra emite rayos de alguna forma? O los rayos están hechos de cabra. Rayos están hechos de cabra. No. Ya informo de que no. Bien, este es el. Perfecto. Va a ser una sesión. Que sí, Mario. Ponte bien el. ¿El qué? Eso es. Tengo que devolver a Mon al mudo a la fuerza, lo siento. Muy mal. No, que me. Te mato. Gracias. Bien. Perfecto, esto es. Ya estoy rojo. Es empezar, ya estoy rojo, tío. Estropiece. Bien. Veis. Alan y Royce, veis cómo Val está volviendo de por el camino mientras vosotros habéis sido recibidos por los elfos del Lairengorn. La ciudad está ahora mismo bastante mejor que la última vez que la visteis. Ahora hay edificios construidos. Veis que existen múltiples casas hechas de madera, que están situadas sobre todo en la parte central, donde antes se situaba la plaza de Lairengorn, que no era una plaza realmente, sino que simplemente era una pequeña zona donde estaba más abierto el espacio en sí. Ahora hay más casas y están distribuidas, dejando más espacio en el centro. Parece que han decidido aprovechar para crear un espacio de entorno donde parece que, por lo que veis, hay una serie de bancos en los que parece un sitio pensado para debatir. Un lugar donde hablar y donde comunicarse con otra gente. Recordad que en Lairengorn realmente no había un alcalde, no había un líder tal cual, sino que era una ciudad comunitaria donde cada cual tenía su comunidad con sus zonas. Recuerdo que también hablamos de que no tiene una fuerza militar significativa que podamos convencer de participar en la guerra. No, hay cazadores, hay vale. Peleteros, pero no hay. Es una sociedad que se basa en la relación con el ecosistema de alrededor. Y se mantienen neutrales, no son parte del reino de Tal'Dorei. Se encuentran como parte de él, pero sabéis, ya os lo he comentado en una ocasión, todo al norte de Kraghammer es técnicamente de Tal'Dorei, pero no realmente el sentimiento de pertenencia. Vale. ¿Vale? Con esto de por medio, veis que se acerca también tanto
Está cantando tu abuelo como tu padre, Alana. Tu padre está caminando. Está delgado. Está. Todavía tiene signos de malnutrición y de una turboposesión diabólica bastante jodida. Pero va caminando sin apoyarse en ningún bastón. Camina él solo. Viene delgado, se acerca y te da un abrazo. Hija mía, ¿habéis venido a pasar una temporada? ¿Habéis venido a...? No, una temporada no creo que podamos quedarnos. Oh. Esta noche quizá, no sé si... Tenemos un montón de cosas que hacer todavía. Está quedando todo genial, ¿no? Está... Sí, sí, la verdad es que tu amiga nos ha ayudado bastante. ¿Oleander sigue aquí? Miras alrededor. A tu alrededor no está, desde luego. Pero cuando... Y tu padre se queda como... ¿Lo has preguntado en voz alta, por cierto, o lo has mirado tú en plan...? Lo he preguntado en voz alta. Vale. Tu padre dice... A ver, va y viene últimamente. Está explorando el bosque de alrededor, baja a veces y... Parece que tiene interés en las zonas de los enanos. Está yendo, viaja un par de días y vuelve. Debería estar al caer, no debería tardar mucho, hace un par de días que se fue. Sí, me gustaría hablar con ella más tarde, pero tenemos tiempo ahora para estar tranquilos, ¿no? Para ponernos al día, para contar... Sí. Nos han pasado un montón de cosas. ¿Qué? Ves, se acerca a tu abuela, te dice... No está muerta. Eso es aceptable. No, lo cierto es que no he estado muerta, ¿no? Últimamente, desde la última vez que estuve muerta. No hace tanto, no hace tanto. No hace tanto, ¿no? Fue justo antes de lo de Tiamat. ¿Os acordáis? Algo habéis comentado, sí, pero no... No, quiero decir, estaba Tiamat aquí en la plaza del pueblo, o sea, no... Que sí, niña, lo sé, recuerdo a Tiamat. No, ¿te crees que no recuerdo a Tiamat? ¿Te crees que estoy ya mayor? Sí, igual es que... ¿Es eso? ¿No se puede hablar? Se gira hacia tu padre. No sé cómo la has educado. No, pero es que está así todo el día. Está así todo el día, abuela. Está así todo el día. Se lo juro. ¿Es qué? Wow. Haz una tirada de persuasión. ¿What? Haz una tirada de camelar abuelas. ¡Wow! Sí. Pero por alguna razón, Yandy todavía no tiene puesto especificada la no de... existe la regla. La regla no la tienen. Familia no. Política. Sí, no. Esta es la de. Vamos a ver hasta dónde llega lo estrepando. Iba a abrir mi ficha para ver el modificador, pero con un 2 natural yo creo que tampoco igual. Oye, igual tienes más 12 porque eres... Ah, no, eres más, no, no. Bien. ¿De qué dice? Mira, tú, la culpa la tienes tú por encima de todo. Porque... Si la cuidases mejor, no sería así. Sí, señora. Soy lo que soy por culpa de los... No. O sea, si soy imbécil es porque soy una mujer fuerte e independiente y puedo ser imbécil por mi cuenta, no porque me lo mande un hombre. No, lo que te estoy diciendo es que si te juntas con idiotas, subes más. Pues sí, es verdad. Pero mira, al menos está más fuerte y sano que la última vez que lo vi. La otra vez era más como... Bueno, no voy a decir... Es verdad, la última vez... Señora. No, la última vez que le vi. No, la última vez que te vi. Era joven. ¿Sí? Sí. ¿Era joven? Ah, sí, es verdad, porque fui de un lado. Sí, ¿Te acuerdas de que te has casado aquí, no? Sí, eso sí. Cuando ya era joven, digo. Y luego no sé qué pasó con unos huevos. Todavía no lo tengo muy claro. Estoy muy contento del bosque aquel día. El pueblo todavía habla. Una dirección muy mala. Todavía el pueblo habla. Aquí viene el más majo de tu historia, que le da un abrazo a Val. Míralo. Ay, ay. Niño, hueles a huargo. Sí, ¿no? Puto huargo. Paseo me ha dado. ¿Qué da tu perro, Val? Se fue a la mujer y los niños. Lo has desencantado y eso antes de que se marchase. No, no has dejado un huargo sin tiente en los bosques de Aerenor, ¿no? Sí. Aparentemente sí. Hay una turbocabra extraña por aquí, por las montañas. Entonces igual viene bien que por lo menos el sí, coso este sepa un poco. ¿Veis varios elfos que se quedan como... Si aparece un guardo que habla, avisaros de que viene una turbocabra, es normal. El guargo es de fiar. No, sí, si viene la, que... si resulta que por otro motivo diferente la cabra habla, de esa no fiéis.
Si el guardo aparece hablando, de ese sí. Es un poco racista, pero es muy gracioso porque es el lobo el que viene avisando de que viene la cabra, que viene la cabra. Odio, odio esto. I hate it here. Bien. Conocemos a la... al Bajak. Esa es la... ¿Bajak? Es un carnero hecho de... es un carnero elegido por... No me sale el nombre del dios de la tormenta ahora mismo. Dios, ¿qué me pasa hoy? Kord, es que es el mismo. Y se dice que solo acepta combates singulares. Y solo se enfrenta a aquellos que son dignos. ¡Qué bonita ha quedado! ¡Qué bonita ha quedado la ciudad! Ha quedado muy bien. Ha estado muy guay. La cabra. ¿Queréis? Yo puedo. ¿Queréis que os ponga unas flores, unos parterres por ahí? Así que crezcan. Kord. Es calla. Es. Pero yo sigas. El gif de Mad Max de. That's bait. De todas formas, rastrear al Bajak lleva semanas de tiempo. No tenemos semanas. Uy, qué pena. No tenemos. Pero es una cosa sagrada para vosotros o algo, o si me la turbo cargo, no pasa nada. O ofendo a alguien, pregunto desde la ignorancia. La verdad es que si matas al Bajak. De entrada, no creo que seas digno, Royce. ¿Eres robador? Paladinco. Oh, ¿qué? Solo un ropador se puede acercar a una de las bestias elementales y obtener material para realizar su ropa. Las bestias elementales que son vas a pillarte el vellocino de la turbo cabra, ¿vale? ¿Te imaginas hacerme un sombrero de lana? Tío, hecho de rayos. Turbo eléctrico. De cabra. Un sombrero de lana con las orejitas que se me con las orejas más arriba. Por la cara. Yo creo, Val, que eres lo bastante guapo para llevar un bini en interior en verano. Sí, ¿no? No lo he mirado, pero creo que lo eres. Con los cuernos la verdad es que tiene pinta un poco incómodo, no te voy a mentir. Una rebequita. Un chal. Un poncho. Un poncho. Me gusta cómo piensa Serena que no está aquí. Pero lo ha dicho. No, se lo ha dicho Alana. ¿No? Yo estoy detrás de la cabeza de Alana, en plan. Soy Pepito Grillo. Aparece Travis, un poncho. No, a ver. No sé por qué, pero creo que tengo que decir que un poncho a Alana. Ni siquiera estamos Alana y hablando de hacer ropa con un turbo bellocino sagrado. Ya. Serena ha aparecido corriendo. Ha sido invocada. ¿Estáis hablando de ropa? Moda sin mí? ¿Estáis hablando de moda sin mí? Yo me callo. En este punto se acerca. Para eso está mirando. Intentad no ir a buscar una. Al Bajak en estos días, ¿vale? Si vais a estar aquí un par de días, parecería pasar tiempo con mi hija y. Tenemos tiempo para cazar turbocabras en otra ocasión. Uh-huh. Ven, vamos al comedor. Es el primer edificio que construyó Regalia. Es verdad, siempre se me olvida que se llama así. Os acercáis y veis un enorme comedor conjunto, un lugar donde parece que vienen todos los elfos de la ciudad a comer de vez en cuando. Veis cómo aparecen cazadores que traen la comida para servirla para el resto. Hay unos enormes fogones en los que preparan la comida, en la cual veis carne, verduras. Ana, no sabes de dónde ha sacado los hornos, pero dos de ellos son de manufactura enana. ¿Qué hacen? Ok. Se está quedando.
esto está quedando muy, muy, muy chulo. Sí, es parte de lo que trae Oleander de vez en cuando. Se dedica, digo, cuando baja y explora. La última vez se trajo un puñetero horno entero que parecía estar en unas ruinas y lo restauró. Visita, ¿sabéis qué lugares visita? ¿Las ruinas de Felbar? ¿Queda alguien en Felbar? Felbar está extremadamente lejos de aquí. Está por eso digo. No, pero cerca de aquí está Irdegan. ¿Irdegan? ¿Y hay algo en Irdegan? ¿Irdegan gigantes cayó? De fuego. Ay, es verdad, sí. Básicamente todo el territorio enano del norte está, por lo que sabemos, solo hay gigantes, ya sean de montaña o de fuego o de escarcha, se han quedado con todo esto. Afortunadamente parecen dejarnos. Por ahora no. Saben que estamos aquí. Cuando vinieron la última vez lo tienen que saber, pero parece que nos están dejando en paz por ahora. ¿Sabes cuando vinimos la primera vez con otro? ¿Te acuerdas? No, la pero verdad es que no. Veníamos intentando, en realidad veníamos a buscarte a ti, pero nos encontramos con los gigantes y de hecho llevábamos tiempo intentando solucionar ese problema y a lo mejor estamos un poquito cerca de hacerlo. Sí, es un alivio. Las carreteras están cortadas, prácticamente es imposible que venga nadie aquí. Los dracos ya no vienen aquí porque los rocks de los gigantes de la montaña les persiguen. Traen rocks ahora los gigantes de la montaña, ¿no? La primera vez que vimos alguno también tenían rocks. Súper bien. Rocks. Como dice tu hija, tenemos. Por fin parece que tenemos una palanca que hacer. De la que tirar. Intentar terminar con todo. ¿Hacer? Estaba pensando en leverage, que es hacer. Es igual. Oh, ingenio, es un juego de palabras en otro idioma. Sí, primordial, les estoy enseñando sí, un poquito sí. de primordial. ¿Entonces vais a pasar aquí la noche? ¿Cómo podría estar bien? ¿Podríamos...? ¿Vale? ¿Tú tenías prisa por volver? Si necesitas volver, sabes que, bueno, yo siempre puedo ir a Eman, o sea que... Está bien. Echar una mano en la Erengon igual. Eso me gustaría, la verdad, poder ayudar un poco y... remangarnos y hacer cosas que no impliquen matar gente. No había ninguna tarea en la ciudad que requisiese matar a nadie. Por eso. No, eso es solo... Eso es lo que me gusta de este lugar, que hemos matado todo lo que teníamos que matar. ¿Podríamos comprobar eso otra vez? Por estar seguro. No nos respawnean, pero por ahora no. Tenemos una casa en Westrun. Puedes venir a visitarnos cuando quieras a Westrun. Ahora mismo. Odio las ciudades, Alana, tú ya lo sabes. Sí, pero está fuera. ¿No está ahí en la ciudad? No. Y tiene un pedazo de jardín. Y un río que pasa por el medio. ¿Tenéis un puto río? Sí. Tenemos un lago propio. Vamos a dejarlo guapísimo. Sé que tú eres más de ir por ahí y en realidad yo también. No, pero es pues bastante interesante. Es bueno que hayas encontrado un sitio en el que quedarte quieto una temporada, aunque sea. ¿Te he contado alguna vez, Royce, como de pequeña, aquella vez en la que saltó a la charca con toda la ropa puesta y el barro salpicó todo el mundo y ella lo que quería era volver a saltar en la charca? Sí, claro. Suena muy a chispas, la verdad. No, se llama Alana, llámala por su nombre. Técnicamente ahora soy su marido, puedo hacer... Ya, no, yo soy su padre. Como que... La deshonrada está aquí, mi propia relación con ella, en mis términos. La entiendo, pero se llama Alana. Porque ella se hace llamar Alana. Si le digo la verdad, no recuerdo su nombre, pero sí, ella es Alana. Curioso, a mí me sale otro. A veces digo Kamala, a veces digo Serena, no sé por qué. Pero está ahí, es una cosa que pasa. No entiendo. Bueno, voy a levantar algo con mis fuertes brazos de mujer fuerte independiente. Haz una tirada de atletismo. Haz una tirada de mujer fuerte independiente. Sí, haz una tirada de mujer fuerte independiente para atletear estas horas de...
durante el día tranquilamente mientras estáis allí, que empezáis a ayudar a cocinar, empezáis a llevar mesa. ¡27! Levantas literalmente el ánimo de la ciudad mientras vas cargando con múltiples tablas, vas moviéndolas de un lado a otro. La gente dice, qué fuerte e independiente que es Alana mientras vas realizando las tareas. ¿Notas? Sacado en vez de natural. Yo voy detrás siendo mangoneado por la danza, por lo que sí, me diga. Sí, tú lo notas, que eres, no eres fuerte ni independiente. Tú al servicio completo y absolutamente de lo que diga Alana. Mira, mi señora, eso es así. Uh-huh, tal cual. Y notas un ligero gruñido de aprobación de tu abuela que está sentada en un banco. Como, no lo apruebo realmente, pero lo estás haciendo bien. Esto es todo lo que vas a tener. Bueno, pues les ayudamos a construir cosas si hace falta o lo que... A mitad de la tarde vuelve Oleander. Regalia, que viene con lo que parece ser... una enorme armadura... cargando así al hombro, en plan una armadura gigantesca de metal negro. Y va volviendo, veis que tiene cortes por la cara, quemaduras por el cuerpo. ¡Ey! ¿No se esperaba? ¿Estáis toda la tropa aquí? No, solo nosotros tres. Solo la delegación guay. Ay, suelta la armadura, hace un cae en el suelo con pesada. Me acerca para darle un abrazo. Dios mío, ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? Te abraza así y... esto he gestionado, me he ocupado de un gigante de fuego que había... Ay, no me puedo estar quieta aquí, estoy todo el día aquí solo construyendo y estoy empezando a ponerme un poco nerviosa. Te puedo entender. ¿Cómo estás? Sorprendentemente mejor. El aire de aquí es... te aclara las ideas. Y... te hace pensar y te hace reflexionar. Y tu familia es extremadamente maja. No voy bien con eso. Sí, I don't do nice. Sí, me da la sensación. Igual es una diferencia, ¿no? Entre lo que tenía. Sí, no, lo de antes no era agradable, pero... No, pero está bien poder bajar y ayudar y traer cosas. Metal de esto lo van a poder refundir y crear cuchillos o armas que necesiten. Van a poder crearse armaduras, lo que necesiten. Cuchillos y Toña ha hecho... La cosa por aquí abajo no está bien. ¿Cómo de guapa está la armadura, Mario? No es especialmente guapa. Es una armadura bastante... es una armadura pesada, de tamaño gigante, pero dirías que no, que no encaja con tus estándares de ninguna forma porque es pulida toscamente, no tiene adornos de ningún tipo. Es de un metal negro bastante de baja calidad. Me inclino hacia mal. Ha dicho que se ha cargado una, un gigante, ¿no? En plan. Sí, en plan como si nada. Ha gestionado, ha dicho. Un gigante. Ha gestionado un gigante. Puta madre. ¿Sabes que te puedo su ir, paso ¿no? a la ¿Window? Muerte? No, yo pensaba que estábamos un par de pasos atrás, pero por lo visto no. Creo que... ¿Sabes que tengo 27 de percepción pasiva? 27 de percepción pasiva. 24. 27. No está mal, ¿eh? No está mal, no está mal, Leander. No está mal, Leander. ¿Te has oído? Hostia puta. Hostia puta. Es. A ver, lo Leander es guay. ¿Prefieres Regalia? No sé. Regalia está bien. Oleander. Tuve que ser Oleander para entrar ahí dentro. Y no, me gusta mucho Oleander. Tampoco me gusta mucho Regalia, pero eso es otro tema. No me gusta mucho nadie. Ya lo sabes. Hay excepciones. Bueno. ¿Qué se pensaba en ponerte tu propio nombre? ¿Qué se pensaba en ponerte tu propio nombre? Algo guay. No, la verdad es que no. La turbodestructora de gigantes de fuego. Tenéis un problema con el branding, ¿eh? Tenéis un problema con el... No. Desde el día uno. Me alegro de verte, Regalia, de verdad. Está bien, es...
Está bien veros la cara. Son caras nuevas al menos. No hay, nadie viene ahora con todos los gigantes por todos lados. Se están moviendo muchísimo. Uy, esto es horrible. ¿Hacia dónde? ¿Cómo son las cosas por aquí? Hacia el sur, desde el norte. Señala. ¿Sabéis que hay un puñetero castillo de hielo en mitad de del norte? Ah, sí, eso lo vimos, ¿verdad? Y tiene... y hay... hay... no sé. He contado al menos 40 gigantes de la escarcha distintos. Al menos. ¿Yendo hacia el sur? ¿Que han pasado del norte al sur? Se están moviendo. Que... están cada vez más cerca. Supongo que una de estas viajarán. ¿En Lerdengan casi no hay gente ahora mismo? Uh-huh. Está medio vacía. No sé dónde coño están los gigantes de fuego, pero ahí no. Tenemos una maniobra algo arriesgada, pero potencialmente vital que hacer para detener su avance, pero tenemos un montón de cosas que hacer, así que no sabemos cuándo podremos hacerlo. Esperemos que a tiempo. Espero que os dé tiempo, la verdad. Voy a irme, si no os importa, vengo de pelearme con gigantes, estoy un poco cansada. ¿Podemos seguir hablando de esto con una cerveza? Uh-huh. Sí, ¿quieres descansar y luego quedamos para cenar o algo? No, podemos ir a cenar ahora. Son como las 7, las 8 de la tarde ahora mismo, pero voy a cenar ya. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es estar bajo tierra con gigantes de fuego persiguiéndote y comer solo gusanos? Es terrible. Eso en concreto no, pero relatable. Venid, sentaos. Se sienta en una de las mesas mientras os sentáis vosotros también y os notéis cansados. ¿Habéis hecho un día de ejercicio? ¿Habéis estado desde después de comer hasta prácticamente la hora de la noche llevando cosas de madera? ¿Habéis estado ayudando con la construcción? Royce no lo nota tanto porque tiene una fuerza de un literal gigante, pero Alana, para ti es como una experiencia. Son muchas horas de un tipo de trabajo distinto al habitual. Y Val, si has estado ayudando con ello, pues más de lo mismo. Una agujeta. Val está en plan... desde esta mañana el pobre no ha parado. Está ya como... Mañana está pasado. La escena de los Vengadores que el Capitán América está cortando ahí tocones y tiene un... Sí. Un montón totocho. Pues Val lleva uno. Val es el niño que se ha ido de excursión y vuelve y está derrengado. Que no se puede ni mover. Se está quedando dormido encima de la cena. Pobrecito mío. Regale se sienta. ¿Y qué? ¿Estáis aquí? Pues hemos acabado con la orden de Umbra. ¿Sabes, Jurgen? ¿Está Jurgen muerto? No, ojalá. Se nos escurrió de entre los dedos 4 o 5 veces. No es de extrañar siendo el tipo de criatura que es. ¿Qué tipo de criatura es? Digamos que cuando lo conocí no era muy humano. Es algún tipo de aberración o monstruosidad creada por esa... ¿Qué? La bruja lo transformaría. La reina del abismo. La princesa del abismo. Pues sí. Por lo menos hemos conseguido evitar que hicieran lo que querían hacer. Parece que le hemos dejado sin bastantes aliados. Imagino que tendrá recursos y que podrá buscar. Pero... Está acorralado ahora seguramente, entonces. Peligroso. ¿A dónde crees que... ¿Quién crees que recurriría? Es la clase de sabandija que no da un paso sin aliados. Dame un segundo. Me temo. Que no sabría decirte muy bien. No tuve un trato muy directo con él, realmente. Hablábamos en las reuniones, intentaba pasar lo máximo que podía de él. No es
No es, y no es precisamente una persona muy sincera en lo que dice. Pero yo me atrevería a decir que no va a actuar si no tiene una posición de ventaja. Eso igual nos permite en algún momento darle caza, quizá. No sé. De momento no parece que vaya a ser un problema. Es... Ha bajado bastantes puestos en nuestra lista de problemas. Bueno, eso por lo menos es bueno. Entonces, ¿os quedáis aquí a pasar un par de días? No, no, no. Nos tenemos que ir mañana, como muy tarde. Tenemos... Bueno, nada. Tenemos muchísimos frentes abiertos ahora mismo y, de hecho, te quería preguntar. ¿Quieres... ¿Quieres ir a algún sitio donde quizá tus habilidades o lo que tú estás dispuesta a hacer sirva de más que solo construir y limpiar los alrededores? ¿Necesitas algo más o estás bien aquí? No, ¿qué tienes quiero... en mente? No sé, tenemos ahora mismo... Si estás matando gigantes, si estás intentando librar estas tierras, un poco más al sur está la Condesa Ralia, que tiene... Ah, sí, los rebeldes de... Están más bien al oeste, pero... Bueno, al sur de aquí... Todo, sí, bueno... Todo, en el fondo, todo está al sur de aquí. La cabra hecha al sur, el rayo hecho al sur. ¿Podríamos hablarle bien de ti o...? No hay problema. Donde me necesitéis puedo ir. No, donde tú quieras ir, donde tú estés más cómoda, Regaliaes. No, este lugar puede ser aburrido, pero habrá paz. Claro. No sé si lo que necesitas ahora mismo es paz o necesitas sentirte útil en otra cosa que no sea esto. En cualquier caso, es tu tiempo y tú tienes que decidir. Pero si no te sientas obligada a estar aquí solo por lo que pasó con mi padre. No, pero ahora que he terminado de construir este idioma con estas cosas, me marcharé en algún momento cuando esté lista. Pero eso que dice este Ralia... Ralia, has dicho, ¿no? Uh-huh. Donde los rebeldes al... No suena mal plan. Si le dices que vienes de nuestra parte... Estoy casi segura de que te acogerá bien. No tiene un... Si no recuerdo mal, no tenía que acercarme a ese grupo porque había un plateado, ¿verdad? Pero yo le puedo... colega. Clarion es colega y yo puedo hablar. Sí, claro, pero... Si le hablas de nosotros. Bueno, puedo pensármelo en el futuro, ¿vale? Con lo que estés cómoda. Haz una tirada de todas formas de persuasión, Ana. Con ventaja, porque básicamente soy devoto de Ralia Bond durante la carrera, ¿cómo se llama? No. No, vale. No voy a decir que no, porque... A veces te digo, lo voy a pensar, lo voy a, me voy a tomar con calma, pero... Como mínimo cuenta conmigo cuando llegue el día. Que se acerca demasiado rápido para mi gusto, pero bueno. Eso siempre, no te preocupes. Necesitaremos cuanta más ayuda mejor. Uh-huh. Supongo que esto es el camino de la redención y esas cosas que dicen. Es raro, ¿verdad? Por cierto, ¿qué percepción pasiva tenéis? 19, 20, por ahí. 19. 16. Vale, no lo veis con claridad, pero Regalia... A ver, la armadura que llevaremos Regalia es una armadura simple de metal, sin símbolos ninguno. Tiene un colgante que lo tapa la armadura por dentro. No veis el símbolo con claridad, pero desde luego no es... No es para nada de Tiamat. Bueno, no veis nada que indique Tiamat en absoluto, pero... Y se quedan pensando, dice... En algún momento no... Tendré que compensar parte de lo que he hecho, pero bueno. Lo estás haciendo, no quiero que pienses que tienes que sacrificarte.
fuerte y en un final épico para vencer al mal del que alguna vez formaste parte. No, eso es una tontería. Eso es súper intenso. Eso es como súper intenso. Es como intentar ser paladín porque antes fuiste mala persona y has decidido que la forma de compensarlo es hacer un pacto sagrado. Que hay gente que lo hace y le va bien, pero es como súper, no sé, como muy intensito, ¿no? Como el Wonderworld de los paladines, ¿no? No sé. Sí, es un poco eso, es como si tienes que escoger una forma en la que hacerte paladín, esa no es la culpa mía. Es la peor, ¿no? La culpa te come, Bindo. Pero... pero no, yo prefiero más la adrenalina de la victoria, por así decirlo. Y si de camino aplastas a un par de enemigos terribles, pues... eso que te llevas, ¿no? Supongo. Tenéis bastante en común, estoy viendo, Royce. Tienes un tipo, Kenaz. No me podéis echar en cara si sois súper aguerridos y atractivos. ¿Qué sé? Le caerías bien al otro dragón. Regalia. Puedo intentar hablar con el plateado cuando llegue el momento. Y coméis y empezáis a hablar más distendidamente, empezáis a hablar del día a día allí, de lo que implica el estar allí día tras día. Se une gente en la mesa. Regalia parece estar bien aceptada ahora mismo entre la gente de allí. No parece haber un rencor ni nada generalizado. Ves que hay gente que no parece estar muy cómoda con su presencia y se sienta en otras mesas y se está más lejos, pero parece que en general hay un ambiente bastante cordial hacia ella. Y bueno, mientras estáis cenando con calma y tranquilidad, vamos a ir con los otros miembros de los recios. Hasta donde yo sé, Fragua, Serena y Kamala se encuentran en el mismo lugar, en la misma localización, que es en el barco Nemón. Con lo cual, lo que queréis hacer, el día es vuestro. Sabéis que probablemente mañana es cuando vuelvan Roy, Salana y Val. ¿Qué queréis hacer? A la vez no, por favor. ¿Sí? Voy a mandarle un mensaje a Tolarius para decirle que su altísima alteza ha sido relocalizado y nadie corre peligro ya en la campiña de la seta esa. Vale, te responde con uf, vale, ya puedo quitar la pena de cárcel de los que se atreviesen a ir. Vale, perfecto, apañado. Estupendo. ¿Este tío? ¿Tolarius conoce un poco, pavo? ¿What? Tolarius viene de haber visto a un niño de unos 12 años lanzar una bola de ácido en una universidad. Ha Pero eso lo tiene él. Eso lo tiene él en su ciudad. Eso es suyo, que no nos lo cuente. ¡En el campo! Claro, por eso no que, que barra para su casa, ¿eh? ¿Esto digo yo? Sí. Tolarius no está. ¿Oye? No parece estar mucho Ay, para mandar. ¡Ay, Tolarius! ¡Ay! Y en realidad, pues, no sé qué más. Porque recuerdo que se había hablado lo de poner el barco a disposición de gente que... necesitará transportar mercancías, no sé qué, pero eso para después de tratarlo. Sí, dijiste que más adelante lo que ibas a hacer es teleportar el barco allí directamente y apañarlo a partir de ahí. dicho esto, te recuerdo por si acaso, para que te descuentes la cantidad de oro necesaria, que querías comprar dagas, porque me lo has dicho como 4 veces a lo largo de la semana y me has dicho que te va a olvidar, entonces lo recuerdo yo con cariño. Ya. Pero me... Sí, pero también quiero ver si hay alguna de plata. Hay de plata, las de plata valen... O sea, que le di a alguien una de... No sé, le voy dando cosas a la gente y yo no me acuerdo de a quién le di cuál.
Pero ya no tengo una de plata, así que quiero tener una de plata. Vale, las de plata... dame un segundo, te lo digo, pero vale. Una normal son dos de oro y una... Y siendo de plata... Son... ¿Eran 10? Son 100 piezas de oro. ¿100? 100, son 100 piezas de oro. Cubrir un arma de plata son 100 piezas de oro para un total de 102. Jesus. Por pieza. Te lo dejan en 100 por redondear. Estás ya pagando por un arma que es muy barata de por sí. Haz una tira de persuasión. Pero más para el DM que para otra cosa. Sí, me he puesto guapo para ti. Para que me desventaja. No, ventaja no, solo la persuasión. Me ha colado. 20. Normal, 20. Corriente, sucio. Vale, te dicen que con cada... Si vas a pillar más de una, te rebajan 10 piezas de oro por cada una. ¿Más de una? Más de una plata. Más de una de plata. Si no, te pueden descontar 10 de plata de la primera y ya está. Se quedan 90. Ok, me vale. Vale. Gracias. Dicho esto, mientras estás por la ciudad comprando, llega corriendo un muchacho. Me han dicho en los muelles que te tenía que buscar a ti. Me lo ha dicho un... No sé, era un tipo muy raro, solo decía y otro lo ha traducido. Ajá, pero... sí, mi gente, ¿qué pasa? Sí, de hecho, había además un elfo marino que estaba haciendo traducción de él. Vale. Y me ha dicho que era miembro de tu tripulación. No todos los elfos marinos, Samuel. Hay varios en el barco. Claro. Sí. Ok, continúa. Y me ha dicho que tenía que encontrarte a ti aquí porque Balangel de la Luna no estaba en el barco. No. Tengo una carta sellada y que tú eras la capitana del barco y te la tenía que dar a ti. Ah, vale, muchas gracias. Te voy a dar una pieza de plata. Uh-huh. Gracias, supongo. Cojo la pieza de plata. Las molestias, viene ahogado, chiquillo. Tómate un vasito de agua, más. Se va. ¿Una moneda de plata? ¿Por entregar una carta y el pavo se queja? Se digo yo. La gente aquí. Wow. Qué cara, tío. Es una carta. Como cosa, es una carta. Está extremadamente ornamentada. Tiene ribetes finísimos de oro por toda la carta. God damn. Y está sellada con un sello de cera con el blasón de los Tal'Dorei. ¿Qué están haciendo tus madres, Val? Val, mientras tanto Val arriba está así. ¡Me cago! De acuerdo, y mientras... Me guardo la carta. Ahí no sé si mandarle un mensaje. Sí que se lo voy a mandar. Vale. ¿Qué le dices? ¡Val! Ha llegado una carta para ti. De parte de los Tal'Dorei. ¡Súper guay! Creo que son tus mamás. Te la guardo, ¿vale? Un besito, cuidarse. No, ha sacado en el 1. Bueno, con el tono seguro que sabe lo que es. Sí. ¿Una qué? ¿De qué? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasa, Val? Creo que intenta comunicarse a Lana. Creo que intenta comunicarse al Tifling. Estás bien, Val. Bueno, mañana vamos, Serena. No creo que corra prisa tampoco. Pero bueno, que todo bien por aquí. Pasad buen día y descansa mucho. Vale. Hidratarte. Y con el hidratarse en la mente. ¿Algo que queréis hacer
durante el día. Bueno, de Fragua y Kamala, que no sea darte besito, que también podéis, si es Dungeons and Dragons, juego de rol y podéis hacer lo que queráis. ¿Cómo era? Fragua está encerrado en el. Que vaya el primero. En el taller. Vale. Fragua está encerrado en el taller. ¿Cuántas? ¿Unas 12 horas? Vamos a ponerle 13. Vale. 13 horas en el taller. 13 horas en el taller. Y todo el rato del taller sale, del barco sale, sale un pequeño resplandor constantemente. No es una fotocopiadora, no es tan fuerte como una fotocopiadora, pero. Se acerca. Solo el escáner. Sí. Estás aguascaneando. Me dan para de lado. ¿Algo que quieras hacer tú durante el día, Kamala? Especialmente. Si eso. Ayudar a lo que pueda en el barco, a lo mejor. Voy a. No, ¿sabes lo que voy a hacer? Uh-huh. Voy a seguir ayudando en el barco a hacer el Royce Fit. Monitora de Royce Fit. Te informo de que, hay dos nuevos miembros que se están ganando tu cariño y aprecio. Traídos de la mano de Kael. Suscriptores del canal. Podéis pillar y traer a miembros de la tripulación. Concretamente son Esclavo y Sir Bob. No me está gustando nada. Sé que es una broma, pero me está cayendo regular. Pues se llama, yo tengo apuntado aquí los nombres, son dos elfos marinos. Clavo que y Bobo. Van aquí desde el principio. Kael, tío. Salvo que estoy yo muy equivocado, por eso los dos son elfos marinos, lo confirmo luego, pero están los dos tranquilamente, viven los dos tranquilamente en el barco y se ocupan de mantener y de mantener el barco. Trabajan más de grumetes que de otra cosa, pero por lo menos Esclavo está, parece que a las órdenes de cualquier cosa que le ofrezcan, está todo el rato dispuesto a ayudar en cualquier cosa. Y a la mínima está servicial y atento. Es muy buena gente. Siervo no tanto. Siervo está más. Es más. Sí. Trabaja, termina sus. Hace sus horas. Y se a va las y se va por se ahí. Se le cae el lápiz. Y hace su dice. Esto es mi día, me voy a la taberna. A tomar por culo. Sí, sí. Mejor, los mejores vale. Nombres. Nope. Hashtag nope. Y bueno, vas a intentar ayudar a coordinar el Royce Fit. Sí. Hazme una tirada de atletismo o acrobacias, lo que prefieras, mientras utilizas tus técnicas marciales para intentar ayudar en el Royce Fit, el cual sorprendentemente la mayoría disfruta. Es como que le han cogido la rutina. Hacen el sol naciente, hacen. Fue mi primer y último 20 natural en algo que no fuera un combate. Esto, sí. Esto es perfecto. El legado de Royce. Es mi legado, es mi. Además, es está guay porque pueden usar los grilletes, la acción de los grilletes para hacer ejercicios de estos de. Claro, de espalda y brazos y. No existen las bandas elásticas. Por alguna razón, no, la mayoría de ellos no se acerca si puede evitarlo en la zona de los grilletes. Lo encuentran incómodo. No existe el elastano. Voy a comprarlo. He tirado un 18 en acrobacias. Un 18, de acuerdo. El grupo se coordina mejor hoy. Notan el impulso de que tienen a uno de los miembros más importantes del grupo en ayudando a entrenar. Y se motivan, empiezan a dar un rato más, aguantan más, hacen una sesión más de ese día, hacen una tanda más. Y acaban todos bastante agotados. Están todos en plan de. No he visto a ninguno de estos hacer ejercicio, excepto a ella. Uno de los recios los he visto hacer más de 10 abdominales. ¡Ni uno! Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Eso a mí me gusta. Venga, un descansito. Concretamente, los dos Dragonborn, Sparks y Gax,
ellos están estupendamente, han terminado de hacer ejercicio, se han sentado al fondo, están dándose arrumacos y están felices y contentos. Después de haber terminado el día, están mirando la puesta de sol en Emón cuando vuelve Serena tranquilamente con la carta, mientras está el resto recogiendo y están todo el mundo tranquilamente preparándose para una noche de... Algunos para ir a la taberna, otros para distraerse. Es un barco parado en un puerto, la mayoría de ellos va a su bola y va a hacer lo que les entretenga ese día. Oye, pero no os paséis mucho con las cervezas, ¿eh? Si no, se va la dieta, la quinta paramos. Y se va la mierda del ejercicio. Es verdad, a la quinta paramos. Uf. Ahí, muy bien. Y cuidarse. Sí, Kamala haciéndoles ya la dieta y todo. En plan, a ver, ¿dónde está el cocinero? Claro. Hay que complementar, dije. Sí. Los draconianos son los cocineros. Como el de Atlantis, en plan, hay cuatro grupos de comida. ¿Cómo está cocinando? Kamala es la que tiene Instagram. Y hace eso, las dietas fit y tal, y se hace fotos. Y sube las fotos, los bols estos de colorines. Thanks, I hate it here. De acuerdo. Llega Serena. ¿Algo que queréis hacer durante esa noche? El resto está tranquilamente en el aire engorcenando y disfrutando de una buena comida con una vieja amiga. Val se queda dormido en la mesa, canónicamente. Oh. Y no está ready para despertarte. Le voy a poner la mantita por encima a mi niña. Buah, se le cae, aunque no se ve, de forma implícita se le cae la baba. Sí, se queda dormido con la boca abierta, ¿vale? Normalmente. Un poco, pero no le cae baba. Qué mono. Es un poco ridículo, pero mono también, ¿verdad? Sí. ¿Qué queréis hacer los del barco? Por la noche. Yo por la noche creo que me pasaré con la gente que se va por ahí a tomar cervezas y eso, de colegueo, a ver si me entero también de si hay nuevos rumores o están diciendo lo mismo que los días anteriores y tal. Haz una tirada de percepción. O de persona. A ver, bueno, miento, si lo que quieres es enterarte de rumores, dime cómo vas a estar intentando escuchar a la gente que habla o vas a intentar ir sonsacando a gente por tabernas. Como parte de esto. Creo que le sacaría conversación a la gente del puerto. De acuerdo. Y si hay también a gente que parezca que trabaja para proteger a viajeros o cosas así, más que marineros normales y corrientes, porque con eso se ha hablado más a menudo. En plan, si se han encontrado problemas por ahí. De acuerdo, llegando aquí. Tirada de persuasión. Gente no local, gente de fuera. Persuasión, ¿no? Nueve. Nueve. Qué terrible. Nada más allá de lo que ya sabes. Sabes que no hay... ¿Crees? Que no hay, en general no hay mucha actividad marítima, apenas hay viajeros a los que buscar y sacarles información, porque cada vez hay menos actividad en este puerto. En general lo poco que oyes es más de lo mismo, hay temor a la guerra, a la invasión de los gigantes, no se sabe nada de Crabhammer de hace un tiempo, esperan que las tropas que se han mandado vayan en principio a ejercer algún tipo de presión sobre Karhammer. No hay mucho más. No hay mucho más. Vale. Pero, Fragua, ¿algo que quieras hacer después de 13 horas encerrado en tu taller? Haciendo tildos. Estirar las piernas. Hacer la tirada de... El de estirar piernas. Sí. Atletismo. Oh, no, y te caes encima de la... Se te monta un gemelo. Que una vez estaba sentada de rodillas encima de una... En una silla. Porque necesitaba cambiar de postura. Llevaba muchas horas dibujando.
cuando yo estaba en la universidad todavía, hace un millón de años. Y cuando fui a sentarme normal, casi me caigo de boca encima del escritorio porque se me habían dormido las piernas de rodilla para abajo. Voy a decir que Fragua ese, primer momento en que te mueves y te das cuenta, pero ya no puedes parar. Oh, no. Sí. Pero ya iba ahí. Ya es tarde, más de culo. Ya, volví a sentar mi culo sobre mis piernas y entonces ya poco a poco intenté, pero de verdad tuve miedo a morir porque esa caída habría sido terrible. Un poco dramático de un poco. muchos lápices y pinceles así para arriba y tú cayéndote sobre ellos. Yo creo que no estoy exagerando mucho, ¿eh? Ahora un poco gore de más. Ya es lo que te imagines. Te voy a regalar una cajita para los pinceles, que no tenga. Yo ya no hace falta. ¿Cuánto necesitabas sin limpiar para que eso pudiera pinchar siquiera el pincel? Trampas de oso no, pinceles. Hay que tener los pinceles bien afiladitos y eso es verdad. Yo me he pinchado en plan aguja con algún pincel seco, ¿eh? Cero bromas. El peligro de los crayons. Bien, ¿alguna clave de supervivencia entonces para levantarte? Por lo que veo con desventaja. Atletismo seguro. Ay, bien. Al cabo de las 13 horas, uh-huh, una figura así más pequeña sale del taller. Uh-huh. Y el anterior y una figura con la anterior armadura, forma y presencia de Fragua le toca en el hombro a Kamala. ¿Qué cojones? ¿Hola? Hola. ¿Hola? He estado trabajando duro. ¿Fragua? Es la forma pequeña de Fragua. ¿Cómo? ¿Por qué ahora eres así? Han sido muchas horas en el taller. Pero bueno, supongo que ha dado resultado. ¿Lo has hecho tú? ¿Te has puesto tú ahora de esta forma? Es una forma de decirlo. Son 12 horas de conjuro, pero bueno. Un hechizo de 12 horas para hacer pequeñito. Sí, bueno, técnicamente se dice conjuro, pero sí, es. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Estás a gusto así? Bueno. No es más raro que el resto de vuestros cuerpos, solo hay que acostumbrarse y decidir cuál es el tuyo. Pero bueno, siempre está bien elegir entre. Y detrás de él sale Fragua, actual, normal, y el que habéis visto todos estos días. Siempre es bueno tener un par de días donde elegir. Hola. Hola. Y le ponen la mano en el hombro al otro Fragua. He pensado que si puedo elegir, prefiero elegir pasar el tiempo contigo, vosotros, y tener, le doy un par de palmaditas al otro Fragua, y tener a alguien que se ocupe de la parte más aburrida de la fabricación. Ya puedes volver al taller, majo. Venga. Y el otro Fragua. Se llama el otro. Somos más problemáticos todo el tiempo. Y el otro Fragua se da la vuelta. Hasta luego, Kamala. Esta parte es la que no estaba yo informado. Yo sabía que iba a estar el hechizo, pero no sabía que iba a dejarlo ahí pringado.
Si no haces simulacrum para tener un esclavo, ¿para qué haces simulacrum? Esto es así. Es literalmente un conjuro. Se puede esclavizar. Exactamente, está así pensado. That's so wrong. La primera decisión de Fragua que me parece bien. Fragua ve como el otro se gira otro segundo, mira a Fragua y dice: buah, es que soy yo literal. Y se vuelve a meter dentro. Ya os dije que estaba escaneando. Gracias, Mario. Coño, por eso me estoy escaneando, no puedo. Oh. Vale. Ojo, que un poco. Ojo que tiene conjuros de nivel 6, ¿eh? es mejor mago que Roy. Mucho mejor mago que Roy. Muchísimo. Joder. Ay. Ay. Has asustado, pero no mucho, vaya, ¿no? No, es... No mucho, pero ha sido raro. Las implicaciones. Está bien lo que has hecho, supongo. No sabía qué forma escoger. He tenido que alterar un poco el conjuro. Pero está bien para recordar el pasado. Me permite trabajar sobre él sin tener que, vamos, que se coma él los marrones del pasado, y yo prefiero dedicarme al presente. Está bien. Y este es un gesto muy bonito, que quieras pasar más tiempo con nosotros. Claro. Pensado que tengo que aprovechar todo el tiempo que pueda con vosotros. Pero está bien. Es que tienes la oportunidad de ser dos personas y de hacer las dos cosas a la vez. ¿Por qué no aprovecharlo? Sí, él se dedicará a trabajar las 24 horas del día. No necesita ni comer ni dormir como Fragua. Técnicamente tampoco necesita ninguna de esas dos cosas. Este es fanservice para mí. Pero no. ¿No le dejarás un descansito? ¿De cuándo? No, porque es un conjuro, no tiene. Tiene una motivación. Siente nada, no. No, en absoluto. ¿Sufre? No, sería muy raro. El arcana no sufre. Crea sufrimiento. También crea lo contrario, así que. Pero es una herramienta. Vale, me quedo más tranquila. Sabiendo que no es técnicamente un esclavo, sino una herramienta. ¿Oís un pequeño silbido desde el interior del taller? Alegre mientras crea. Sí, está configurado con ciertos parámetros para que no dé tanto miedo, pero al final es un poco lo que he decidido. Tampoco quiero tener algo como si fuera un motor o un... ¿Podéis darle ciertas órdenes limitadas si hace falta? Y podéis enseñarle bromas y cosas. Así me alegrarán un poco a mí mientras trabaje a su lado. Mira. ¿Vale? No. Bueno. Es un constructo. Vale. Bueno, pues. En
cuenta y supongo que el resto también cuando se lo enseñes. Oh, claro, el resto. El resto incluye a Royce. Sí. Bueno, a las malas, ¿puedo lanzarlo otra vez? Si veo que se corrompe mucho. Pero ¿por qué harías eso? ¿Qué crees que va a hacer Royce con eso? Ese es el problema, que no lo sé, Kamala. Sí. También puede luchar. Podemos usarlo también como herramienta de guerra. Vale. Eso es útil, desde luego, cuanto más refuerzos tengamos. Sí, quería probarlo. Quería asegurarme de que el conjuro podía ser adaptado y modificado a partir de las notas que tenía. Y puede que cuando llegue la hora haga más cambios. Después de todo, también es un cuerpo válido. Lo es. Más que válido. Si llegara el momento, podría trabajar en un conjuro parecido, tal vez para conservar un alma. Pero no hablemos de eso. ¿What? ¡Voldemort! ¿Cómo que vas a tener un alma? ¿Cómo? Hay diferentes aplicaciones y diferentes conjuros más complejos, pero esto puede ser solo un primer paso para... Si alguien quisiera... Se han leído, hay noticias y hay escritos un poco más antiguos que los que dispongo ahora mismo, pero se sabe de situaciones en las que se puede traspasar un alma de un cuerpo viejo a... Pero no hablemos de eso. Vale. Ahora no hablamos de eso. ¿Qué tal tu día? En otro momento. Mi día bien. O nunca, si no quieres. No, creo que es algo que hay que hablar. En algún momento. ¿Sois novios porque, hace 10 minutos? No, a ver. ¿Cuál es tu plan exactamente? O sea, la ciudad bien. Todo el mundo bien. ¿Qué has hecho? Yo he estado entrenando a la tripulación con el programa de Royce. Ha estado bien. Y he salido ahora a por ahí a beber. ¿Royce? No, Royce estaba en Lyrengorn. Ah, la tripulación. Sí, la tripulación del barco. Los que son... sí, vaya, los... De Serena y eso. Los tripulantes, sí. No, Fragua, no puedo seguir hablando normal. Necesito hablar de esto. Intento y me está rasgando mucho. ¿Cuál es tu plan exactamente con lo de el alma? Es que no me lo puedo quitar de la cabeza. No puedo seguir. Al final somos todos almas encerradas en cuerpos. A veces muchas en un mismo cuerpo, pero... Sí, como tú. Es un ejemplo. Investigaba
algo. Al final... No son solo voces en mi cabeza, no son solo... Han tenido un pasado, tienen un presente y puede que en un futuro tengan... Un futuro, vaya. Trabajaba la idea de... Porque al final es un poco un lío. No para mí. Yo tengo las cosas claras, pero... Y si no existieran... ¿Seguiría siendo tan gracioso o tan inteligente? Y trabajaba con conjuros desconocidos, perdidos, en mis tiempos. Sabes que me ha costado encontrar gente que venda este tipo de... o cualquier tipo de conjuro. Realmente parece que nadie está muy dispuesto a compartir su conocimiento. O no lo tienen. Pensaba en qué sucedería si pudiera transportar algunas de esas conciencias, de esos recuerdos, de esas almas a cuerpos y que pudieran vivir por su cuenta. Pero al final están todo muy unido. Es difícil separar, obtener un alma de todo esto, o al menos una separada. Supongo que el resultado... Soy yo. Pero luego a veces vas abriendo caminos, vas pensando en cosas y una idea te lleva a otra y... Vaya, que... La gente muere y a veces es malo. Casi siempre es malo. No siempre, pero en algunos casos concretos, pues... Que... Eso, y si alguien dijera, me viene mal morir, pues... Agua. Tuviera... ¿Sí? La tarde es... ¿En qué... ¿Sí? ¿En qué conciencia? ¿En qué alma estás pensando poner en algún momento en un cuerpo? Oh, bueno... Ya sabes, lo típico, pues... Gente que puede hacer mucho bien en el mundo... Pues... Ralia, Caldó... Tú... Gente... Ya sabes que... Es importante. Que si alguna vez... Royce, ¿no? Para siempre. Royce es la Arengón. ¿Me pillan los oídos? ¿Ves, ves? Se captan las vibraciones de las cosas que nos interesan. Sí, es verdad, es verdad, es así, es verdad. Sí, sí, es verdad. Que si alguna vez lo decidieran... No es mucho más diferente de lo que ya ha hecho Alana. No es más diferente que las capacidades que puede llegar a tener alguien. Se conoce, se sabe de gente inmortal, que no envejecen y... Todos hemos sido resucitados. Solo digo que a veces... Depende de mucho dinero. A veces depende de gente que tenga esas capacidades y no siempre están al servicio de todo el mundo. Voy a coger de las manos. Bueno. No sé qué es lo que opinará Ralia ni qué opinará Caldo. Sabía que estaba en esto, pero... Pero tienes que entender, Flagua, que yo puede que... Joder, Dios. Perdón. Perdón. Vale, tienes que entender, Flagua, que... Vale, es posible que yo en algún momento... muera. Tú sí. Pero tienes que entender que va a ser así y que no puedes ni evitarlo ni puedes
hacer algo para no para solventar eso ni para ocultarlo. Creo que no es buena idea. ¿Y si pudiera? Pudiera, te pediría que no lo hicieras. Pero está dentro de las capacidades de la magia. Es posible. ¿Sí? Los druidas pueden. Sí, pero que esté dentro de las posibilidades de la magia no quiere decir que... ¿Qué? ¿Repite? No te he oído, he estado trabajando mucho en el taller. Esté en las posibilidades de la magia no quiere decir que... ¿Qué vas a hacerlo? No creo... No quiero que lo hagas. Quiero que... Quiero morir y estás dentro de ti en tu corazón. Me tocó el pecho. Tu memoria. Ya toca la frente. Pero ahí ya hay mucha gente. Yo prefiero que te quedes aquí. Si no... Pero así no vas a superarme. No, ni así ni de ninguna forma. Pero... Eso... Entonces, ¿qué harás? ¿Vas a estar eternamente con un... algo que me está sustituyendo? ¿Con una sustituta mía? No. En vez de disfrutar de otras personas. Serías tú. Pero mi plan es ese o morir antes que tú. También me vale. Eso a mí no me vale. Ah, pues a mí no me vale lo tuyo. Pero... Quiero morir tranquila. Quiero... hacer el bien, pero cumplir con mi cometido, redimirme, poder descansar tranquilamente, sabiendo que he hecho algo bueno y que he querido a mucha gente, que la gente siga después que yo me va a recordar. Bueno. Si tú metes mi conciencia en... cuerpo, no voy a descansar. Solo son planos. Las mejillas le beso. Ojalá pudiese estar eternamente contigo. Que vas a estar tú. Gente mortal, pero tienes que aprender que existe la mortalidad. Que no es mala. Hombre, supongo que no, hemos matado a mucha gente. Es verdad. Y normalmente ha sido algo bueno. Cuando... Pero era gente que no te importaba. Cuando vuelva al taller destruiré las notas. Siento mucho haberte arruinado todo el trabajo. No tengo más. Espera, ahora lo está haciendo él. ¿Quieres dar una vuelta? Vale. Y cuando salimos le susurro, ¿no te has planteado ser druida nunca? ¿O elfa? No, el tema de las plantas y eso no me atrae mucho. Con la... La experiencia, ¿eh? Esa de la noche, vaya, el tintineo metálico constante... Esta pareja incesante de
de un clon de Foragua que ahora vive en el taller, conocido como Warforce de taller. Es un tipo de Warforce nuevo que se dedica a ser esclavizado. Como dato, por si acaso lo voy a comentar, por si acaso, Draco, te recuerdo que no puede aprender. Sí. Pone literalmente que no puede aprender nada. Sí. Uf, no puede subir de nivel. No puede subir de nivel, pero también lo digo porque tampoco puedes. No puedes enseñarle trucos nuevos. Es decir, no puede ser corrompido por Royce. Pero quiero que ellos crean que sí. Eso sí, eso es 100% así. Es la eso no te va a ser. Eso no te va a servir para. ¿Sabes lo que se puede hacer? Lanzar como 9 fabricates. Ya lo sé. Yo quiero saber cómo le vas a explicar a Serena que tiene a eso en el barco. No se lo va a explicar. A eso sí le puedes llamar. Como le digas, sí, puede aprender muchas cosas, no sé qué. Vamos a tenerla, te lo digo ya. ¿Sabes en las sitcoms lo típico de que los niños traen un perro a casa e intentan que los padres no descubran que tienen un perro en casa? Y no aprende nada, sí. Hazme una tirada. Hazme una tirada de sigilo por Fragua 2. Fraguado. 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 Tú, por guado. Forja, por forja. Joder. 18 de sigilo. 18 de sigilo. Mi percepción pasiva es 22. Ya. Voy a decir. Serena. Pone un pie en el barco y Serena. Pero. Sí, aquí hubo una perturbación en la forja. Cambiar el termostato en las casas de los señores y en cuanto le quitas. Una mejilla de los grados está en plan. ¿Quién toca el termostato? Pues igual. Sí. Vale, Serena Sense pone un pie en la cubierta. Aquí huele a esclavo. Aparece siervo. ¿Qué? No. No, esclavo. No, pero, yo me he duchado. No. No, pero te voy a decir que oyes ruido en la forja, pero es lo normal en Foragua. No tienes motivos. Por ahora, para sospechar de ello, ¿vale? Uh-huh. Pasa Fragua, pero... Serena. Pasa Fragua, coño. No, pero. Por ahora voy a decir que todavía no. No. Ya llegará el momento en que te des cuenta. Ah, en que me dé cuenta, no que me lo cuente nadie. Dada la situación, probablemente. Ok. Pero. Si te lo cuenta Fragua, te lo cuenta Fragua. Pero si no, dentro de un tiempo lo vamos viendo, ¿vale? Un tiempo corto, pero... Por favor, Val tiene muy poquita sabiduría, ¿verdad? ¿Quién? Val. En una escala de 1 al 20, digamos que un 13. Yo quiero a alguien, no sé, alguien que se vaya cruzando con Fragua y con el clon, ¿vale? Que no... Val, 100%. ¿100% Val? ¿Por qué vas a cortar ropa? Ya es una sitcom 100%. ¿Ropa? Técnicamente Royce es todavía más tonto. Espero que lleve ropa. También podría ir como, ¡ey, Fragua! Y Alana canónicamente intenta ignorar todo lo que puede a Fragua. ¿Te has cambiado el pelo? Es canon. Como, ¿por qué intenta ignorar a Fragua y hay más Fragua que ignorar? ¿Qué es esto? Alana es la primera en darse cuenta y no lo reconoce, se niega a reconocer la existencia del segundo Fragua y está todo ya. Dicho esto, ¿os habéis dado cuenta que en el mismo día en el que Val ha renunciado a su animal sentiente, Fragua ha creado a su hechizo sintiente? Sí, es. Esto es una persona, que lo sepáis, esto es oficialmente una persona. El hechizo supone que crea una criatura, o sea que partiendo de esa base. Es un nicho que cumplir en los recios siempre. 100%. Voy a proteger a esa criatura con mi vida. Oh, Dios mío. Eroan está en plan. Os odio. Os odio muchísimo ahora mismo. Delante de mi ensalada. Me gustaría charlar un segundito con Alana cuando caiga la noche y estemos. Perfecto. No hay problema mientras estáis. Salgo al balcón con 2 tazas de té y le doy una. Me duele todo el cuerpo. Ya, es que si te tienes que agachar por una caja, la agachas con las rodillas. Te lo tengo dicho. Ya, me emociona un poco, ¿verdad? Ha estado muy bien, ha estado muy guay. Sí. Es curioso cómo la servidumbre ayuda a
perdonarse de una forma extraña. Pues, no sé. Destruir esto y me he sentido muy bien ayudando a que las personas que perjudiqué puedan tener una tarde tranquila y comer y beber, no sé. Estamos ayudando. Aunque no estemos aquí siempre físicamente construyendo la pared de un granero, estamos intentando hacer que el mundo sea un poco mejor, ¿no? ¿Y Oleander qué? Que ella también opina que le va bien eso de trabajar, ¿no? No soy muy espabilado, pero la he visto mirarla. No me porté muy bien con ella. Y me quería saber si está bien y si está fingiendo que está bien para que yo no me preocupe, o si está fingiendo que está bien porque quiere sentirse mal, porque cree que es lo que se merece. No sé. Muchas cosas que no acabaron entre nosotras y que no creo que este sea el momento para ponerse a hablar de aquello. Sois muy bonitas juntas. ¿Cómo era? ¿Cómo era aquello? Leander es mucho más lista que yo y mucho más... La gente la escucha y cuando tiene ideas y las pone en práctica y no le da miedo decir lo que opina y que los demás le hagan caso. Pero cuando estaba conmigo ya me hacía sentir que yo también podía ser un poco así. Y se reía de mí un montón y se burlaba de mí un montón, como haces tú también, por cierto. Pero no sé. Había una sensación de que no le importaba lo que yo podía hacer, sino quién era. No sé si es... Me explico muy bien, pero era eso. Y bueno, o sea, además es guapísimo. Está buena, está bastante tremenda. 27 de percepción pasiva. Joder, Olen, ¿eh? ¿Pero dónde está? ¿Debajo de la cama? En el otro lado del pueblo la voz resuena por... Con esa percepción en todas partes. Joder, macho. Me voy a tener que poner más sabiduría. Estoy agradecido de lo que sea que tuvisteis. Y lo que sea que tenéis. Yo creo que también. El té me lo ha recomendado tu padre. Yo... Sí, no sé. Vale, no, sí, este se puede ver, no te preocupes, no hay problema. Es que a veces hay otros que... Pero no, este está guay. Este, vamos a dormir muy bien, este relaja un montón. Yo me voy a la cama. ¿Quieres quedarte un poco más a ver el bosque? Es bonito. No, me voy contigo. Vale. Bosques va a haber muchos. Pero los momentos tranquilos no tantos. Le doy un besito en la cabeza. Y caminamos hacia adentro los dos juntos. Tenéis una noche tranquila, muy tranquila por primera vez todos en bastante tiempo. Sabéis que tenéis cosas que hacer y que es... Pronto no va a haber calma, como bien ha dicho Alana, pero... Hoy es una noche de calma y para disfrutar de vosotros mismos y de coger fuerzas y energías. A la mañana siguiente despertáis con el rumor del agua, la brisa del viento... despertando cada uno en vuestras respectivas camas.
Entiendo que os reunís en este día. No lo digo, al menos que queráis realizar alguna actividad más. ¿Dónde estáis? No, yo creo que nosotros nos despedimos de la gente del Irongord. De... En plan, con calma, con llegar para comer. No, vale. Sí, vale. De tranquis con los abuelos, con la, con los suegros y disfrutando de la gente y conociendo historias, yo creo. ¿Algo que quiera hacer, Val? Me guardo una ramita del eucalipto arcoiris este. ¿Esto te notas con la seguridad de que ahora volver aquí no implicará turbo reventarte por el camino? Por acelerar al día en cuestión, ¿algo que queréis hacer durante este día que sea importante? ¿Algo que queráis rolear, algo que tal? ¿O pasamos directamente al día en el que ya os habéis reunido y demás? Así que decidme. Ah, sí, no estamos en Westbrook, ¿verdad? No, iremos a Emon, supongo. Ah, solamente, no recuerdo que nos dijeron exactamente de la armadura mágica que pudiera dilatarse para entrar dentro de un gigante. Un gigante enorme. En principio no hay ningún problema con ninguna. ¿Sí? Estaban haciéndola los enanos. Haciéndola, eso van a tardar un tiempo porque es vale. Restaurar la forja y empezar a hacerlo, pero. Correcto. Nada, pues nada. De acuerdo. ¿Alguna cosa que queráis en general? Yo cuando lleguemos a Emon, pues le digo a Serena: ¡Ey! ¿Tenés una carta para mí? ¿O no? Ah, vale, que se había petado. Puedo mirar. Serena, deja al niño que abra su carta. Pero es una carta mazo guapa, seguro tiene cosas guays escritas. Normal que sea mazo guapa, es un héroe, es un auténtico héroe que está comiéndose el mundo con su... ¡Yo lo sé! ¡Gaita, déjalo! ¡Le estoy preguntando a él! Al abrir el sobre, Val, ves en el interior lo que parecen ser... En primer lugar, lo que parecen ser un taco así pequeño de pequeños papeles. Y además de eso, hay una carta que despliega, si ves, una carta escrita con filigranas de forma extremadamente elegante. Claramente no la han escrito tus madres, pero pone lo siguiente. Valángel de la Luna y amigos. En el interior de esta carta se encuentra invitaciones al baile de la familia Tal'Dorei que se celebrará dentro de... ¿tienes la fecha? Es dentro de unos 20, es dentro de 22 días. ¿Vale? En la cual asistirán sus madres, las cuales han deseado conocer a todo su grupo en este momento. Quedan ustedes invitados formalmente al baile de gala, por tanto, con una mal escrita está, madre mía. Bla 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 bla. Madre mía, todo lleno de tachones. Cállate. Donde deseo conocerles personalmente. Y abajo firmado simplemente con una T y una D. Con lo que reconoces básicamente la firma real de una carta probablemente escrita a mano directamente por el rey. Arion Darrington. También es la otra opción. Darrington, sí. Hasta allí. Darrington. ¡Sí! ¿Tenéis ropas de gala? Eres un ropador, ¿qué dices? ¿Qué pregunta es esa? Eres un ropador. ¿Por qué? ¿Por eso estoy preguntando? No tengo ropa de gala. ¿Para qué querríamos ropa de gala? ¿Para qué va? O sea, quiero decir. ¿Que si tenemos o que si queremos? Sí, la respuesta es sí. ¿Qué pasa? Es que por... ¿Qué pasa? Por lo que se ve, mi trupa ha tenido contactos interesantes en Tal'Dorei. Y aparentemente estamos invitados al baile real. ¡Hola! ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí. Un poco
sordera de tono hacer un baile real ahora. Vale, vamos a empezar por ahí. Vamos a poner las cartas sobre la mesa a todo el mundo. A los ricos les gusta distraerse del mundo real. Claro, ellos se tienen que enfrentar a las Hamilton, penas. En Hamilton, cuando hacen el baile en medio de la guerra. Me giro hacia Kamala. Hamilton. No sé, no sé qué es Hamilton. Gran obra élfica. La obra élfica está. Del elf Manuel Miranda. Elf Manuel Miranda. Sí. No, Lin Manuel. Lin Manuel. Lin Manuel. Gracias, eso está mejor. Pues sí. Espera, hay que ir vestidos de gala y hay que bailar. ¿O no? Depende de lo que ponga en la carta. Supongo que habrá etiqueta. Es más, Alana. ¿Sabes, Alana, en los bailes qué hay también? ¿Qué? Comida. Muy bien. Banquete. Lo único que habitualmente hay que aguantarse los pedos. Siempre en los bailes de gala. Ya, también te tienen que sacar a bailar o sacar tú a la gente a bailar. Si ignoras a la gente, igual no tienes por qué bailar. Y estaremos bien, Alana. Es verdad, te va a gustar. No le va a gustar. En esas cosas normalmente hay mucha gente, ¿verdad? Mucha gente bailando. No tanta. Kamala, igual. A ver, no es una taberna de aquí al lado a las 2 de la mañana un fin de semana que está hasta arriba la gente sudando, cantando borracha. No, la gente pija no hace eso en público. No. Te va a gustar. O sea, está guay, pero no tan guay. A ti también te va a gustar, Kamala. Lo va a odiar muchísimo. No le va a gustar. Esas cosas son pijas, esas cosas son elegantes y serias y hay que comportarse hasta cierto punto. Nunca está en un sitio tan pijo. ¿Cuándo es? En 22 días. Sí, me llevo 2 días. Vale. Me llevo 2 días para mentalizarme, ¿vale? Son invitaciones. O sea. Que, sí, no pero sé. No le podemos hacer el feo tampoco de no ir, ¿no? No sé. ¿Cuántas invitaciones hay? ¿Cuántas invitaciones hay? ¿Cuántas hay? Vamos a ir. Hay. Por lo menos parte tiene que ir. Hay exactamente 6 invitaciones. Hay 10 invitaciones. Vale. Eso está bien, porque entonces, si alguien se quiere hackear, esto nos dice que no saben exactamente cuántos son ellos. ¿Vale? Val, ¿tú estás pringado? Pavo, tú tienes que ir. A ver, es mi familia. Pero el resto, pues podemos hackearnos. ¿Y dejar solo? ¿Cómo que solo? Solo no. A ver, Serena claramente quiere hacer esta movida. Sí. Te invitan a un baile y vas. Es de lógica. Y para nuestra profesión es vital. Esto puede significar un millón de cosas. Nuestra, la de Bali y mía, no la tuya. Ah, bueno, sí, vale, creí que decías mejor. Vas de otro rollo. La parte de aventurerear va de otra. Es de otra cosa. Es otro departamento, sí, ¿no? Sí. Si no queréis ir, seguro que no pasa nada. Pero me haré ilusión también presentaros a mi trupe en algún momento. ¿Cuál es tu persuasión pasiva, Val? Solo por saber el aura de pena que emites ahora mismo. ¿Cómo se miraba eso? Pues 10 más la más el modificador de persuasión. Sí. En plan, ¿cuánto de mucho emites el aura de... Jo, 21, estaría bien. Es 21, es 25. Es 25 pasivamente, ¿vale? O sea, es para que os hagáis una idea como jugadores de... Cuando Val dice, no, estaría bien que vinierais, me gustaría y tal. Lo que emite es. Más protección. Es un aura de. Jo. ¿Quieres decir que Val va por la vida en plan, no, tengo sed y alguien tiene la necesidad de agua? Sí, pero es más. Por eso Val habla poco. Cuando habla, sabe que su poder cambia pueblos y ciudades. Un gran poder enteras. Sí. Pero no te preocupes, Val, yo te enseño a bailar, Kamala.
Uy, se le ha cortado a Clauto el final de la frase. No, que iba a decir que a lo mejor es un poco incómodo, pero me hace ilusión también conocer a tu familia y quiero hacer esto por ti y por el resto, obviamente. Y habrá comida, la comida está tan buena. Siempre suelen poner comida muy rica, sí. A ver, así entre vosotros y yo, familia, estoy seguro de que es más divertida después de que salgamos del castillo y la fiesta y eso. El after party. Seguro. Qué guay. Les voy a ver. Sí. Tengo muchas ganas de conocerles. También, la verdad. Que nos enseñen cosas. Y que nos cuenten qué han estado haciendo. Queremos tiempo para estar con ellas. ¿Estará Carcius en el baile? Hay que estar alerta. Pero no nos agobiemos. También nos merecemos disfrutar las cosas un poco. ¿No? ¡Hostia! ¿Eso es otro fragua? ¿Estará llorando otro fragua? No, ese es otro... Durante un momento te parece ver otro fragua, pero en realidad es caldo. ¡Caldo! ¿Por qué te parece fragua? Tiene 48 horas de inmunidad el simulacro. Después de eso ya empezamos a... Un periodo de gracia ahí, vale. Sí, un periodo de gracia de... Por favor, no puedo lidiar hoy con el simulacro. Una petición formal, como vuestro amigo, por favor, no. Yo tampoco tengo ganas de enfadarme, así que... Lo dejamos ahí a... ¿Algo más que queréis hacer en el día previo a viajar a...? Yo quiero presentarles al pequeño fraguato. un rayo enorme cae sobre fragua y a partir de este momento solo queda el otro vivo. Solo queda el otro simulacro. Ahora es igual, pero no podéis aprender nada nuevo. ¿Algo más que vayas a hacer en Emón o pasamos a la mañana de la reunión? Tenemos que ir a ver unos Warforged, chicos. ¿Cómo viajamos con el barco? ¿Teletransportamos? Sí. Claro. ¿No? Sí. Dale a la palanca. Avisada a Caldo. Y el reserva de tripulación, supongo. Y... Sí, ya deberían haber aprendido lo que quiere decir. Que le vamos a dar a la palanca. Con Faumaturgy. ¡Atentos! ¡Marineros, operación palanca! Empiezan a... ¿Veis a varios que salen corriendo? ¿Veis que uno tiene todavía una tostada en la boca y sale corriendo así? Oye. Se sube al barco. Otaku-chan. Pues metemos las coordenadas de la costa frente a Shelters. Uh-huh. Sí. Y le damos para pasar la noche allí, si es. De acuerdo. Aparecéis delante de la costa de Shelters. ¿Veis cómo varios barcos que están por la zona se quedan mirando durante un momento y empiezan a saludar cuando reconocen vuestro... barco que aparece en mitad de la costa? ¿No deberíamos ponerle letras mazo guapas al barco? Este lo hemos conservado suficiente como para bautizarlo sin miedo, ¿no creéis? A ver, bautizado está. Sí, sabemos que se llama... Porque no puede llevar el barco, no puede navegar si no tiene su nombre, porque luego pasa lo que pasa. Vale, pero si encargamos unas letras guapas... Pero sí, una mejora para el casco también y de... ¿Sabes qué no tenemos? ¿Qué no tenemos? Bueno, ¿Bander? Primero, un diplodocus. Ah. ¿Un diplodocus? ¿Qué has dicho, Val? ¿Lo qué? ¿Un diploma? Una bandera. Yo he dicho una bandera, el dinosaurio ha sido de Royce esta vez. Ya. ¿Una bandera con un dinosaurio? Como no. Aquel que se me intentó comer. El Alexander tendría su propia bandera, ¿verdad? Ah, la de los colmillos del pavo este. Sí, es la bandera de Rusan, básicamente. Pero esa ya no, buscar, obviamente. Hay que desde el primer día dejó de existir. Ya lleva yo la mierda esa. Qué asco. Es curioso cómo hemos olvidado la necesidad de una bandera serena, ¿verdad? Después de toda una vida en el mar, entendiendo que es una cosa súper útil y necesaria para todos los barcos. ¿Qué cosa? ¿Será porque los barcos no nos han durado lo suficiente como para pensar en banderas? Sí, pero tampoco nadie nos ha dicho, ¿sabes? Uno esperaría que Euclides hubiera venido y hubiera dicho... ¿Dejáis el barco aquí? Sí. ¿Tu bandera cuál es? Me...
Ya, yo creo que no les importa mucho que mientras tenga un poco de... tengan nombre y pagues, no... No, les da igual, ya... Las antiguas costumbres están cambiando. Sí, el mundo está como muy moderno. Sí, sí, sí. Como dato, desde la cubierta del barco, veis literalmente al otro lado de la costa, alejado. Los que habéis montado en barco una vez habéis visto un espectáculo semejante con lo que parecen ser animales que son como pequeños y aves que se quedan todos, que están todas en una zona de la costa, pingüinos. Pues esto es igual, pero son un montón de Warforged, que están todos en una zona de la costa, quietos en fila. Completamente desorganizados. Están todos allí quietos. Está bien. Un montón de ellos quietos. Es lo que han prometido. Sí. Vale. ¿Vamos directamente o...? Tú también te mereces dormir en tu casa, ¿no? Si quieres. Y ya mañana por la mañana... Bueno, puedo pasarme a saludar. La playa está al lado, tío. ¿Ves eso de ahí? Esa es mi casa. O sea, qué mal les da. Probablemente lleven ahí un mes. Esperamos a que haya luz. Espero que no. Es verdad, ¿qué hora se supone que es? Ahora mismo está cayendo, se supone que habéis venido para pasar la noche aquí, con lo cual está cayendo el sol. Ah, bueno, venido ya, con tiempo suficiente para ver, soltar. Vale, pues esperamos a por la mañana. Vamos a sobar. Serena, a ti te reciben con alegría en tu casa, tus padres te comentan que Uro se está hinchando a comer. Y en segundo lugar, que le han intentado llevar comida a los Warforged, pero han dicho que no les hacía falta. Ajá. Y tu padre completamente está como muy decepcionado porque quería hacerles probar la comida de allí y nadie come nada y está como que el guiso de mi papá, eso no... Bueno, parece que han pasado todos de... Una pena. Ellos se lo pierden. Uh-huh. Pero entonces no ha habido ningún percance con... Llegaron, por lo que te cuentan... Con lo que te cuentan tus padres, llegaron, se fueron colocando en fila ordenadamente... Y cuando llegaba otro se colocaba en una fila correspondiente. Uh-huh. Y se iban quedando ahí quietos completamente y no se han movido de ahí desde entonces. Han ido viniendo de a pocos. Y ves, tú cuando te quedas mirando ves que sale otro del agua y se coloca en una fila. Qué eficiente. Vale, pues muy bien. Pues nada, me quedo charlando con ellos. ¿Qué tal las cosas en la aldea? Las de alrededor. Si ha habido alguna cosa rara. En general te dicen que todo está bastante tranquilo. Está volviendo a prosperar la pesca en la zona cercana. Nadie se atreve a viajar todavía muy lejos porque está habiendo rumores de que más lejos hay peligro. Y nadie está alejándose mucho de la costa. Están haciendo pesca de no muy profunda y están manteniéndose con eso. Pero les va bien. Les está yendo bastante bien ahora mismo. Están recuperándose. Han venido algún par de pescadores nuevos que se han unido cuando vienen de Mon y está empezando a ampliarse la gente que está aquí. Se sabe, bueno, ¿han tenido algún contacto con la villa de Dritones o...? No. Vale. No se han pasado por aquí nadie. Ni de Rieftam. No. Pues, vale. No parece que haya venido por aquí nadie desde hace ya bastante. Al día, vale. Ajá. Okay. La mañana siguiente despierta con niebla. Notáis el ambiente cargado al amanecer, con humedad y la temperatura ha bajado un poco. Y es alergia por la mañana. Ligeramente. La escena es imponente. Cuando os levantáis y salís del barco, veis las montañas. Que las montañas de Shalesteps, os recuerdo, tienen forma de olas prácticamente rompiendo contra la costa. Veis este paisaje cubierto de neblina y en mitad de la costa, quietos, inmóviles, hay un brillo metálico constante al darle ligeramente el sol de lo que parecen ser. Un simple vistazo veis más de 100 Warforged, quietos, completamente quietos. Uy, perdón. ¿Cómo queréis ir hasta allí? Está accesible el camino caminando, podéis ir en barca incluso. Sí, andando. Yo voy. Sí, yo me he quedado
mi casa durmiendo, pues irán. Yo voy. Poquito. Yo voy caminando. Me lleva Uro. Voy a dar un paseo por la mañana. Hablando de Uro, yo voy a reinvocar a Erwan. Ahora es un cuervo. ¡Cau! ¡Crau, en serio! Primero le pido perdón. Primero le pido perdón por lo que me ha ocurrido. Como es costumbre, acariciar un poquito a la pobre Erwan. De ti se deja. Y le dejo en el barco que disfrute un poquito de. No tiene nada raro. Salta un tiburón y se lo come. Es un cuervo normal y corriente, por lo visto. No tiene nada anómalo. Eso es un cuervo normal y corriente. Y eso, por alguna razón, os asusta más que si fuera una criatura extraña. Son bastante raros por sí. Es perturbador. Los cuervos son bastante molones. Sí. Por cierto, Mario, voy a apuntar a cosas para craftear de Fragua la gatera mágica, que lo sepas. Apunta, mira, tú apunta cosas y conforme llegues a las horas del Excel en las que dices he terminado esto, vienes, me lo dices y te comento. Se podría haber puesto a hacer una cosa muy cookie pura, como que Uro pueda ir venir de su casa al barco, pero en lugar de eso se crea un mini esclavo. Fer, muy justo. Es también Big Draco el que todo sea para poder hacer un Excel para poder usar campo Fragua, ya tengo dos amistades que están obsesionadas con los Excel. Pues yo estoy mirando y es como tener a Draco es lo contrario de tener a The Freak en una campaña. Draco te da la fiabilidad de los Excel y The Freak te da el caos. La fiabilidad del caos. Sí, es está ahí, es como entropía pura. Sí, esto al final se compensa por algún lado del universo. Ahí está. Y bueno, camináis en dirección hacia los Warforged. Conforme os acercáis, ves que empiezan a reaccionar y a colocarse, a girar. Y veis como, conforme estáis llegando, cuando estáis a unos 10-15 metros de distancia, veis que se abre un hueco entre ellos. Y sale un único Warforged que lleva una lleva un smoking raído, una pajarita que está destrozada y un sombrero de copa destrozado por un lado. Y da tres pasos hacia adelante y se queda ahí esperando. Me adelanto a ellos. Haz un par de pasos hacia adelante y llegas donde están ellos. Mira, esto es mirar a la tripulación. A ellos, miro al Warforged. Ey. Okay. Perdón, no, que esta lista está jodida. Dame un segundo. Ahora. Uy, mi internet está yendo muy mal. Este Warforged se acerca. Hola. Me llamo Fragua. Yo soy Voz. Es un placer. ¿Está todo el mundo? Faltan tres. Podemos ir hablando si quieres o podemos esperarles. No, podemos hablar. Cuando quieras. Adelante. No me puedo imaginar. Bueno, técnicamente puedo, pero no quiero imaginar por lo que habéis pasado. ¿Puedo describírtelo? Cuando quieras. Pues verás. Tras ser fabricados, empezamos a sufrir múltiples cambios. Primero nos mandaron a combatir. Luego nos volvieron a mandar a combatir. Al tercer combate quedábamos pocos, los que fuimos más productivos. Fuimos seleccionados para
combatir fuera del de la factoría. ¿Dónde habéis estado combatiendo? Perdón que me meta, pero ¿dónde? Ella es Serena, mi capitana. Hola. Hola, Serena, mi capitana. Yo soy... Bueno, tú ya Bob. No sé. Serena, corta, déjale. Encantada. Me gusta tu pajarita. Entiendo que las personas, cuando tienen conversaciones, hablan con ropa adecuada. A la mayoría de la importancia. Gente le gusta la ropa. Mira, Royce. A mí me gusta mucho la ropa. Es un buen detalle. Tengo entendido que esta es ropa elegante. Adecuadísima. Está bien. Hablábamos de vuestras luchas. ¿Dónde? Sí, hemos hablado de nuestras luchas. Eso ha sido así. ¿Dónde? ¿Dónde han tenido lugar estas luchas? Ah, sí, en la factoría. ¿Os hacían luchar entre vosotros o contra un enemigo externo? Es Royce. Hola, Royce. Yo soy Voz. Ey, Voz. Fragua, ¿podrías preguntarle tú lo mismo, por favor? Sí, parece que solamente te responde a ti, a todo, por alguna razón. Igual es que no oye otras voces. O sea, has estado respondiendo, pero es como que el momento en que le termináis, le introducís, le decís un nuevo diálogo, finaliza todo lo que ha dicho antes, corta y no vuelve a hablar hasta que alguien le vuelve a decir algo. Correcto. Ok. ¿Qué habías preguntado? ¿Os hacían luchar entre vosotros o había un enemigo externo del que teníais que proteger algo? No, teníamos... Consistía en sobrevivir a un ataque del guardián. Si el guardián nos golpeaba y no nos rompíamos, éramos aceptables. ¿Puedes describir al guardián? Puedo. Hazlo, por favor. Adelante. El guardián es una criatura de cuatro patas, con aspecto reptiliano, con enormes alas en la espalda, hecho enteramente de metal. En su vientre se encuentra un enorme horno de fuego que irradia calor a todo su cuerpo. Es probablemente una imitación de los grandes reptiles, los dragones. Y luego sobrevivían algunos de vosotros. ¿Y después qué ocurría? Luego éramos mandados a misiones. En este caso, nuestro grupo nos encargaron invadir la ciudad élfica. Fue sencillo. ¿Cuándo fue eso? Hace 943 años. Vale, tiene sentido. Dices que os enviaron. ¿Quiénes? La voz. La gran voz. Bien. ¿No veíais a quien os daba órdenes? ¿Escuchabais algo en vuestra cabeza o algo así? El cristal. Un cristal emite la voz. ¿Serías... un cristal en la factoría? Sí. ¿Serías capaz de replicar esa voz? No. Tengo dos preguntas más para ti. ¿Cuántos de los vuestros morían a manos del guardián antes de que uno sobreviviese? Al principio, 5 de cada 10
solo 5 pasaban. Conforme se refinó el material, pasaban cada vez más. Y una última cosa. ¿Esta situación, en base a todo lo que sabes, crees que sigue ocurriendo en la factoría? No lo sé. Imaginar no es una de mis funciones. No he sido creado para eso. Extrapola, si puedes, por favor. ¿Crees que con los datos y las variables que tienes puede ser un resultado aceptable dentro de los términos que esta situación siga dándose? Sí. Son tu gente, Fragua, pero creo que lo que necesitan es hablar del futuro, no del pasado. No son la gente de nadie. Ahora, voz. Hablemos de vosotros, como individuos y como grupo. Esta pregunta puede que tardes en asimilarla. Inténtalo. ¿Qué quieres hacer? Esa es fácil. Hemos llegado a un consenso. Queremos vivir. Eso está bien. Me gusta. ¿Tienen nombres? No ha sido necesario. Tú tienes uno. Era necesario. ¿Crees que puede darse ese caso de necesidad en los demás? Cuando tengan una función, sí. Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué función quieres tener? Soy voz. ¿Esa no es tu función? Soy el portavoz, soy voz. ¿Quieres que esa sea tu función siempre? Extrapola. Si no se me necesita para otra posición, esta posición está bien. Me acerco a uno de los del medio. ¿Cómo te llamas? No lo sé. ¿Cómo quieres llamarte? No lo sé. ¿Puedes pensarlo? Sí. Es un buen primer paso. Miro al resto del grupo. Esto puede llevar algo de tiempo. ¿Crees que pueden llegar a ser funcionales? No funcionales. Creo. Libres. Todavía dudo de que nosotros podamos serlo. Y hasta que no terminemos con la noche del ojo, tampoco estoy muy seguro de lo segundo. Creo que lo ideal sería que ellos mismos se buscaran sus ataduras. ¿Necesitamos cuerda? Depende de cada uno, eso es algo muy personal. Creo que necesitan una escuela. ¿Crees que puedes conseguir que cada uno sea libre de elegir sus ataduras, Fragua? ¿Tú lo crees, Voz? Venimos aquí con una misión. ¿La elegisteis vosotros? Sí. Y se empieza a ir un coro de todo de sí, sí, sí. Creo que esa es tu respuesta, Royce. ¿Sabéis? El tiempo que necesites, por mi parte. ¿Sabéis cómo funciona la sociedad fuera de la forja? Perdón, de la factoría. ¿Se parece a la vida en Riefta?
Es una buena pregunta. No creo que se pueda decir que sí, porque antes les tenían esclavizados y ahora son gente libre y esta gente salió huyendo. Así. Pero está preguntando si se parece a la vida que ellos tenían en Riptans o que la gente de Riptans tenía en Riptans. ¿De qué costumbrismo estamos hablando? ¿Sabíais cómo vivía la gente en Riptans? Uh-huh. Gente como yo, como tripulación de mi barco. Uh-huh. ¿Habéis visto alguno cómo vive la gente en la aldea de aquí al lado? Que es mi hogar. Sí, hemos observado un poco. Entonces creo que se pueden hacer una pequeña idea. Pero vais a necesitar un poco más de práctica. ¿Podemos practicar? ¿No? ¿Qué tenemos que practicar? Todos se giran hacia ti. Relaciones sociales. Entendido. Y empiezan todos entre ellos, se giran y se ponen parejas de dos a dos. No y podemos, empiezan a hablar claro. El uno con el otro. No, escuela no. De protocolo. Escuela de protocolo. No así. Dejadles un segundo. Y empieza a pasar por los grupos escuchando qué se están diciendo. ¿Están ¿A cuánto los mejillones, niña? Están repitiendo frases de... Que claramente sacadas fuera de contexto. Cosas como, ¿qué tal ha ido la pesca hoy? O... ¿Cómo va la construcción del nuevo edificio? Van diciéndose frases inconexas entre sí socialmente que tienes la sensación de que han estado diciendo, oyendo su estancia de Riptans a lo largo de siglos, estando allá abajo. Están sin contexto y la respuesta no es coherente con la respuesta que vale. Dan, pero os parece que están practicando lo que decís. ¿Voz está hablando con alguien? Voz está quieto. Vale. ¿Tienes algún dato sobre la libertad individual de pensamiento, voz? No. No era necesaria. Trazo una línea en la arena. En un lado clavo la espada. Y en el otro escribo un pergamino. Escribo algo en el pergamino, me pongo en el otro lado de la línea y se lo tiendo. Coge el pergamino. ¿Qué pone en el pergamino? Voz. Acabas de tomar una decisión, ¿te has dado cuenta? Nadie te dijo que hicieras ninguna de las dos cosas. Has elegido esto. Ni siquiera me ha dado tiempo a decirte lo que había, pero has sentido curiosidad. Quédatelo. Es un nombre. Ni siquiera el tuyo, si no quieres. Se lo guarda. Uno. Le míralos y le indico a los demás Warforged. ¿Les oyes? Sí. ¿Les oyes hablar? Sí. ¿Les entiendes? Sí. ¿Dicen algo? ¿Puedes extraer algo de estas conversaciones? ¿Algún dato, algo útil, algo que les desarrolle? Un segundo. Autodestruye. Lo rompes. Se queda pensando y al cabo de 10-15 minutos sigue sin responder. Está.
Yo estoy calculando mentalmente si cabrían todos en la bodega del Alexander. No es coño. ¿Cuánta investigación pasiva tienes? 16. De sobra para saber que probablemente el problema no sea tanto que quepan, como el hecho de que cada uno de ellos pesa muchísimo y probablemente hundas todo el barco. Vale. Lo cual no es una situación nueva, pero igual no quieres revivirla. No. Al cabo de unos 15 minutos se gira. No saco nada útil. No entiendo. Ellos tampoco están entendiendo. Te has llamado voz, pero a mí me parece que te llamas líder. Esperábamos que el líder fueses tú. No. El líder de nuestro grupo es ella, pero ella toma sus decisiones y nosotros decidimos seguirla a ella. Eso es verdad. Porque cada uno de nosotros tiene sus decisiones, buenas o malas, pero ahora no tenéis datos, no tenéis suficientes variables. Lo que os han hecho se llama esclavizaros. Está muy mal, ¿verdad? Más o mal. O sea, no se hace. Bajo ninguna circunstancia. No se puede, no es aceptable. No. Pets nervously. Tiene calor hoy, cabala. Sí, no se permite en mi barco, es horrible. Voz se gira. ¿Y qué podemos hacer para remediar eso? Aprender del mundo. ¿De qué lugar queréis tener en ese mundo? Queréis es una palabra importante, porque las órdenes que os han dado hasta ahora han sido alguien que quería que hicierais eso. Tenéis que saber qué órdenes queréis daros a vosotros mismos, qué queréis hacer. Y eso no es fácil. Igual en 1000 años no lo averiguáis. Pero igual un día, dentro de 1000 años, llega alguien, algún grupo de tarados, y os enseña lo que queréis hacer y con quién queréis estar. No podemos decidirlo por vosotros. Puede que ahora ni siquiera vosotros podáis decidirlo por vosotros. Pero Exandria es grande. Puede que cada sitio os enseñe algo más de ese sitio y de vosotros. Y tal vez dentro de esos 1000 años... sepáis lo que queréis. De momento lo ideal es que no quisierais matar a nadie. Inocente, al menos. Es un punto de partida. ¿Cómo decidimos quién es inocente o no? Fragua. Me estoy liando, ¿verdad? Necesitan... No tengo nada salvo compasión para esta gente, ¿vale? Pero no podemos... Necesitan aprender. Necesitan hasta profesores de filosofía, porque ¿cómo les enseñas lo que es la moral y la ética? Si quieres por ellos, ellos van a estar bien. Pero no podemos mezclarlos con otras personas. Si una precisamente anciana se cae y le pide ayuda a Voz, y Voz la levanta, podría romperle los brazos perfectamente. Tengo esa capacidad. Y ser inocente de ello. No le rompas los brazos a nadie. No le rompen los brazos a nadie. Necesitamos encontrar un lugar. Tienen que educarse como los niños pequeños que tampoco saben... Que puedan ir entrando en la sociedad en la medida en que se sientan cómodos y despacio. Si quieren hacerlo. Entiendo lo que decís. No están en situación de elegir ahora mismo. Entiendo lo que decís, pero nadie... Nadie juzga a un elfo que sale a la aventura sin conocer más que su árbol. No sé si se crían en árboles tampoco, pero nadie juzga a un elfo. Simplemente se le ajusticia o se le juzga según la sociedad en la que haya cometido sus... Pero nadie le vigila, nadie le obliga a... Si quieres interpretar mi voluntad de que la mínima cantidad de gente, incluidos ellos,
salgan heridos en el proceso de que se conviertan en personas como lo eres tú, interprétalo, no puedo hacer nada para evitarlo. Pero no podemos arriesgarnos a que personas que están en este estado estén con personas que no están en este estado. Pueden ser un peligro para sí mismos y para el resto. Como pueden, cada ser, como cada ser vivo de Exandria. No, porque el cada ser vivo de Exandria... No del mismo modo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que un ser... La diferencia es que un león come por hambre. Y yo mato por lo que creo que es la justicia. Y Jürgen mata por lo que cree que es su beneficio personal. Y estas criaturas no tienen ninguna de esas tres cosas. También has tenido tiempo para aprender, Fragua. Cuando te encontramos, también necesitabas entender lo que había pasado. Y te integraste muy rápido, pero también tenías la necesidad de hacerlo para sobrevivir. Porque era capaz de distinguir entre el bien y el mal. Más o menos. No es un concepto tan ajeno como pensáis. No son criaturas sin mente. Su mente está apagada y necesita caminar, necesita activar esa chispa. Y necesitamos pero saben, que activen esa chispa de una forma segura. Estoy completamente de acuerdo. Y no podemos... Creo que no podemos hacerlo con cada uno individualmente. Yo tengo solo tiempo. Solo entre nosotros. Yo tengo el tiempo necesario. ¿Te vas a quedar aquí con ellos, Fragua? Puedes hacerlo si quieres. Aquí o donde veáis mejor. Podemos llevarles a donde queráis. Aún no. Pero cuando... Pues porque se hunde el barco. Cuando las cosas... Por turnos, hacemos viajes. Tenemos dos semanas ahora hasta tres semanas. Cuando todo termine, yo puedo quedarme con ellos. Pero mientras tanto no puedo obligarles a quedarse en un sitio. No lo haríais con ninguna otra raza, con ninguna otra especie. No lo haríais casi con ningún individuo. Depende de cómo se encontraran. Podemos ofrecerles... Si mañana Auro empieza a hablar y nos dice que quiere volver al barco con vosotros, seré el primero en apoyarle. Pero hasta ese momento la decisión de Serena de dejarle aquí con sus padres me parece buena. Sabéis que podéis hablar con Auro literalmente, ¿verdad? ¡Ay, Fragua! Sí, pero una cosa es hablar con él y otra cosa es darle conciencia suficiente como para que sea una persona. Y ya hemos visto lo que le pasa a un animal salvaje cuando le haces eso, y ha sido un poco desagradable. Lo siento, había que decirlo y lo he dicho. Hemos dejado un huargo sintiente en las colinas del Arengor, no sabemos qué va a pasar. Se va a cargar una cabra, creo que me va a pelear. ¿Tú crees que ellos son personas y estamos todos de acuerdo en que tienen el germen de una persona dentro? Solo necesitan tiempo para que florezca. Pero ellos no se ven a sí mismos como personas, se ven a sí mismos como herramientas. Igual que hacías tú al principio. Yo solo os digo que solo podemos ofrecerles tantas opciones como nosotros mismos somos y tenemos. Si alguno de ellos os dijera no quiero hacer esto, ¿le obligaríais? Si me dijera un niño, le obligaría. No son niños. Son ahora mismo menos que niños, Fragua. Voy a agarrar a Val de un hombro, lo acerco. Voz, ¿me haces un favor? Dime. ¿Podrías matar a Val, por favor? ¿What? No. No, ¿por qué? La última vez que vimos al Tiefling atacar, era más poderoso que nosotros. No tengo la capacidad de matarlo. ¿Te parece, Fragua, que esta es una respuesta que podamos es racional, permitir, pero no en el sentido permitir dejar libre? No libre como un lobo y no libre
como un ser humano. Libre como un niño con un cuchillo. Un poco así, un poco así. Más con una ametralladora que con un cuchillo, pero sí. Sí, el cuchillo se lo puedes quitar medio fácil. Me fue bien, pero entiendo el ejemplo. No tenemos un grupo de aventureros para cada una de estas personas, Fragua. No estamos diciendo que haya que recluirles, ni que esconderles, ni que encerrarles hasta que aprendan lo que nosotros pensamos que es ser una persona. Pero hay que introducirles poco a poco, hay que darles tiempo para que ellos hagan pie y no tirarles al hondo de golpe. Y estoy seguro de que serías la persona más adecuada para ellos si tuvieras tiempo, pero ahora mismo no lo tienes, como tú mismo has dicho. A ver, intento cuidar, quieren vivir. Intento cuidar de ellos, ellos quieren vivir. Yes. ¿Comprendéis? Sé que a veces os cuesta entender las palabras que formulo, pero entendéis que es lo que les he dicho, ¿verdad? Pero no les he obligado. Escuchadme. Les he dicho que primero tienen que encontrar su lugar en el mundo y que para ello tienen que aprender y encontrar sus variables. Eso es lo que les he dicho. Pero sí, nunca, jamás, les obligaré a hacerlo. Depende de ellos. Y si uno, dos, tres... ¿Cuántos son? 114. Vale. O 113 de los 114 deciden que no es su camino, habrán tomado una decisión consciente. No creo que estén en ese punto. Pero si uno solo de ellos dijera, decido irme, sería su decisión. Y si hiciera algo malo, me consideraría directamente responsable de aquello. Pero jamás le negaría esa decisión. Yo mismo le perseguiría. Intentaría acabar con él. Porque otra de las decisiones, pensada o no, era la incorrecta. Pero como hacemos con cualquier otro, las decisiones de Jürgen han sido incorrectas. Peor aún, porque tenía mucha más información que todos ellos. Decidió activamente matar y ser cruel. Y eso recaería bajo mi peso. Y ese peso recaería bajo mi mente, perdón. Voy a pasear entre algunos de los Warforged. Voy a sacar un papel. Voy a escribir una cosa en un papel. Y se lo voy a dar a uno de ellos al azar. Vale, cuando se lo ofrece, cuando se lo vas a dar, lo coge. ¿Cómo te llamas? No tengo nombre. ¿Te gustaría tener nombre? No lo sé. Vale. ¿Te importa leer en voz alta ese papel, por favor? Lo abre. ¿Qué pone? Pone decido irme. Decido irme. Gracias. Le quito el papel y me voy, no sé, a cenar con los padres de Serena o lo que sea, de paseo. ¿Quieres hacer algo más? Yo me quedo en la playa. Yo me voy también. Antes de irme, por eso me acerco a Fragua y digo, sé que piensas que estamos en contra de ti y sé que piensas que te estás reflejando en ellos y estás proyectando en ellos cosas tuyas, Fragua. Pero lo que has dicho de cómo funciona la gente no es cierto. No, la gente no elige libremente el 100% del tiempo lo que hace porque sea lo que le apetece hacer. La gente
ha crecido con unas normas y con unas promesas a la sociedad en la que has sido educado. Y estamos todos jugando con esas cartas. Solo queremos darles esas cartas. Y me voy. Y así será. ¿Alana? No sé qué queréis probar con todo esto. Eso ha sido un truco barato, Royce. Eso no cuenta. Estoy jugando con mi cuerpo ya. No es un eufemismo, estoy jugando con mi cuerpo. Ah, yo te he entendido tu cuerpo. Sí, todos somos estoy jugando con mi cuerpo. El cuerpo es el pene. Es el cuerpo. Vale, vale, ahora sí. Gracias, que estaba yo confuso. Vale. Los Warforged siguen expectantes mientras a estas alturas la niebla empieza a disiparse. Empieza a subir ligeramente la temperatura. Ya es más de media mañana. ¿Habéis descansado alguna vez? ¿Habéis dormido, vos? No. ¿Qué es dormir? ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Recuerdas, tienes en tu mente el concepto de no hacer nada? Esos momentos en los que no te habrán requerido nada, te habrán pedido que te quedes muy quieto y durante un instante has conseguido que no suceda nada. Sí. Pruébalo. Habéis vivido mucho y un descanso no os vendrá mal. Haz una tirada de persuasión. Un uno. Mi que no. La media. ¿Cuánto? 11. 11. Uno a uno empiezan todos a cerrar los ojos. Y al cabo de aproximadamente una hora, la mayoría de ellos están durmiendo. ¿Qué? Les hablo. Estaré aquí, en la playa, junto a vosotros. Descansad. Y me quedo ahí, de pie. ¿Algo que queréis hacer los demás? No, yo estoy a 100 metros sentado en una duna, tirando, rompiendo un palito y tirando cachitos al suelo y mirándolos. Yo voy a hacer lo mismo. Me voy a acercar a Fragua y voy a pedir que se aleje un par de metros de donde están los demás durmiendo de pie. Intento llevarla hasta el lugar en el que si yo estuviera descansando no se oiría. De acuerdo, vale. Vale, es verdad. Fragua, ¿qué pretendes hacer entonces? Lo estoy haciendo fatal, ¿verdad? Es horrible. Aquí. No estoy diciendo que lo estés haciendo ni bien ni mal, te estoy preguntando que les has dicho que prueben a dormir, eso está bien, que sepan que pueden descansar. A ti también te costó mucho entender que necesitabas hacerlo. Pero después, cuando vuelvan a despertarse, no sé, ¿vas a preguntarles de nuevo qué quieren hacer? Voy a... sé que se os daría mejor a casi cualquiera de vosotros, pero es hablar con ellos, convencerles, guiarles.
pero creo que es algo que tengo que hacer yo. Creo que es algo que necesito hacer yo. Sé que lo harías mejor, Serena, y no lo por creo. Favor, quédate a mi lado para guiarles, pero necesito esto. Claro que sí. Es que, ¿quién va a entender mejor lo que se siente al ser como tú que tú? Solo... Y sentí aprendiendo todas estas cosas. Tú tienes que ser quien enseña a esta gente a cómo ser capaces de relacionarse y ser funcionales dentro de una sociedad, si es lo que quieren hacer cuando aprendan lo que es necesario para ser una persona consciente del resto del mundo, que es lo difícil. No quieren hacer ningún mal, Serena. No creo que lo quieran. Pero lo primero que quiero que sepan es que pueden decidir, no a que decidan bien o mal, sino que existe esa oportunidad, que está en sus manos decidir. Y creo que no podemos obligarles a decidir bien, pero les faltan variables. Quiero dársela. Sí, necesitan experiencia. Claro, quiero dársela, pero quiero que la base sobre la que tengan esas experiencias sea la base de que pueden decidir y que pueden cometer errores. Como cualquiera. Cualquiera puede lanzar una bola de fuego y es un error. Quiero... Hay contexto, por supuesto. Quiero darles esa oportunidad con la base de que son capaces de decidir. Si son capaces de decidir y toman malas decisiones por no tener información, será culpa mía. Pero es muy importante la primera base que tengan, lo primero que sepan sobre lo que se construya todo. Quiero que sea que pueden decidir. ¿Sabes qué más creo que necesitan? Creo que también necesitan saber que pueden confiar en ti. Y si dejas que cometan errores pequeñitos y les enseñas que cometer errores pequeñitos no está mal, pero que se aprende de ellos, posiblemente confiarán también en ti y confiarán en que lo que les enseñes les va a ayudar. No que esté bien ni que esté mal, sino que les va a resultar útil para poder convertirse en unas personas funcionales con respecto a otras personas en el mundo. Entiendo lo que quieres decir. También hay que entender el contexto en el que nos encontramos. Y yo también me siento un poco responsable de esto, porque no me gustaría dejarlos aquí en la playa y que les pasara algo o que llegara alguien de fuera sin saber de qué va la movida y se liara parda. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Me da miedo que pase algo y no sé si este es el lugar más seguro para que aprendan, y si va a ser este sitio donde quieres hacer esto, pues asegurarnos de que va a ser seguro o de que pueden tener refugio. Aquí están al aire libre, ¿sabes? La logística es importante y me temo que le he dedicado 0 segundos a ello. Sí que tienes razón, no había pensado en ello. No pensaba... Esto no les vamos a ayudar en una hora o en un día. No. La verdad es que ahora que lo dices, no sé si pensaba quedarme todos estos años en la playa. Parece una tontería, ¿no? Ya. Y quizá tú no deberías dedicarte solo a esto, porque es un... Ah, no te preocupes, tengo... trabajo, eso. No te preocupes, tengo cubierto lo de las forjas. Ya... ¿La forja? ¿Qué? Sí, no, las construcciones que tenía en mente, eso está... De eso ya me he ocupado.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver construcciones con...? Ah, que me voy a... Me puedo dedicar a esto porque ya tengo... El resto de cosas que estaba haciendo ya me he encargado de ello. Puedo dedicarme. Ya no te hace falta la pelota. No, de hecho... Muchas gracias. Ah, vale, muy bien. Bueno, ya me enseñarás los muñequitos esos, ¿no? Creo que ya lo has visto. ¿Qué? ¿Qué? Unas cosas mías. Pues, pero... Sí, ya lo verás. Está bien. Creo que me he superado. Vale. Bueno, me alegro de que hayas terminado uno de tus proyectos. Hacía mucho tiempo que querías hacer estas cosas. Ya tengo tiempo para dedicar a vosotros y a ellos. Pero eso, que de todas formas, aquí hay más de 100... 114. Personas, 114, vale, muy preciso, eso está bien. En esta playa que viene la gente a pescar, nadar, tomar el sol, pasear con el perro y esas cosas. Están un poco aquí en medio, sí. Va a llover, va a hacer viento, va a haber... Cuando haya temporal... Creo que deberíamos discutir la logística entre todos. Vale. No sé en qué estaba pensando, la verdad. Bueno, no en la logística, claro. Ya, sí, esa es la cosa. Creo que muchos de nosotros estamos también preocupados por eso, porque nos van a estar aquí en medio, ¿sabes? No es seguro para ellos, no es seguro para el resto de la gente que va por aquí o que lleguen, o, ¿sabes? Si podemos encontrar entre todos, a lo mejor hasta ellos mismos saben de un sitio que... donde vayan a poder estar, un lugar de práctica, ¿sabes? Como cuando tú tienes tu taller para hacer cosas que si salen mal pues no hacen daño a nadie y perfeccionas lo que construyes hasta que lo puedes sacar del taller siendo seguro, pues algo parecido, como cuando los niños van al colegio. No. Escuela taller. No les voy a trabajar como si fueran un proyecto, pero te entiendo. ¿Sabes? Igual que yo he dado clase cuando fui al colegio de bardos, porque allí se va a dar clase para enseñarte cómo practicar mejor tus habilidades y ese tipo de cosas, pues algo parecido, pero no para ser bardo. ¿Podrías darles clases si ellos quisieran? 114 robobardos. Royce podría enseñarles a tener más confianza en sí mismos si ellos quisieran. Val podría enseñarles a arropar. Kamala podría enseñarles a molar mucho. Alana podría... Si se pone a hacer la poste esta que saca un músculo, se le da bastante bien, ¿eh? ¿A que sí? Me fija. Alana podría enseñarles... Muchas cosas, pero no salmos. El límite entre lo material y lo divino. Y cómo seguir... ¿Cómo seguir curando al mundo con ayuda de lo divino? Se le da bien estar al aire libre y quizá les vendría bien para saber cómo manejarse aquí en mitad de la playa. Sí, creo que deberíamos hablar entre todos y preguntarles a vos y los demás si les parece bien. Estoy de acuerdo. Que encontremos un sitio donde se sientan libres de practicar y aprender y crecer como personas. Estoy de acuerdo. Chachi. Venido a la playa, lanzaré
el conjuro para poder hablar telepáticamente. No quiero separarme de ellos esta noche. Les prometí que no lo haría. Llamo a los demás. Está ahí. Parece que Ruiz y Val están compitiendo a ver cuántos trocitos pueden sacar de un palo. No estaban haciendo eso al principio, pero ha terminado convirtiéndose en una conversación 100%. Por supuesto. Dios, la peor energía. Yo todo este tiempo lo que he estado haciendo ha sido pasearme por donde están todos los Warforged, mirando a cada uno y pensando. Observando. Y cuando viene la Serena, me vuelvo con el resto. Kamala está ya shipeando unos con otros. No. eso soy yo, no, Claudia. Kiss. Your Clau is showing. Decidid besaros. ¡Quererse, hostia! ¡No gustáis! ¡Now kiss! Fragua, siento haber sido injusto. Pero creo que has entendido lo que quería decirte. No lo has sido. Ahí arriba hay una duna muy cómoda. Podríamos poner unas tiendas y hacer una hoguera y mantenerla viva. Y podríamos estar aquí 20 días si quieres. Tenemos una mansión que preparar también, hay que tunear aquello. Es verdad, pero que yo dejo el interiorismo por estar... No, la mansión de Serena. La mansión Serena. Ah, entendí. Tenemos que preparar la mansión. También. No, no, no. Yo había pensado primero en la de Serena, pero también es cierto. Tenemos la mansión. La finca. Os recuerdo que tiene una extensión de varias hectáreas y demás. Vamos, de varias hectáreas, no, pero de varios kilómetros. ¿Cuántas hectáreas? A nuestra casa de Westwood. ¿Cuántas hectáreas ocupa cada Warforged? ¿Queréis que nos mate Dolarius? ¿Queréis que Dolarius nos mate directamente? ¿Queréis que Dolarius nos fulmine con un rayo a todos? Dolarius, tienes un gigante en los alrededores de Westrun, te tienes 114 Warforged. En Villarrecia. Por venir tres. ¿A cuántos Warforged equivale tener el problema del rey gigante en el este? Ese cálculo es complicado. Técnicamente es mi casa y la ocupo como quiero. Ahí está. La mansión Recia para la educación y difusión de Warforged. La reinserción. ¿Uno de vosotros es una pequeña reunión familiar. A nivel administrativo, esto es una pequeña reunión familiar. ¿Vale? Mira, los dividimos de 6 en 6 y así no corren peligro. Nos ponemos a 2 metros cada grupo de 6. Técnicamente no respiran. Es cierto. Pero que no se toquen tampoco. Y da igual, son escépticos totalmente. Claro, sí. Son hipoalergénicos. Es una locura. Son de ese metal. Bueno. ¿Qué vais a hacer entonces? Podemos usar el barco, podemos viajar varias veces. Puedo llevarlos a donde quieras en 48 horas. Fragua. Claro. Poco a poco. Un lugar seguro en el que tengan contacto, pero no convivencia. De hecho, si nos apañamos bien, podríamos hasta viajar a pie algunos con 2 o 3 y que aprendan de ver. Y después que aprendan unos de otros, de lo que han visto, de lo que han vivido. Podemos preguntarles si alguno quiere hacerse tripulante de nuestro barco y vivir con nosotros. También podrían hacer eso. No estoy seguro. Sí, quiero llevar la responsabilidad de enseñar a uno de ellos. ¿Todo? ¿Qué es eso? Enseñar todo. Yo estaba pensando, la verdad, que hay una orden monástica que ha tenido bastantes bajas últimamente. Es lo mejor que se me ocurre para poder enseñar a alguien. Warforged de Umbra, la mejor decisión del mundo. creo que habla de la otra orden. La otra orden, pavo. La otra. ¿El otro blanco era? No. El otro blanco. El otro blanco.
Sí, es lo que mejor se me ocurre ahora mismo. Creo que esas decisiones todavía les son bastante ajenas y temo condicionarles en un sentido. Pasitos pequeños. Tus amigos creo no que... sufren frío. ¿Cierto? Sí. Al norte hay espacios seguros con gente cerca de la que podrían aprender poco a poco. Y... Os miro y me cuesta pensar en otra gente de la que preferiría que aprendieran antes que de vosotros. Yo sí puedo pensar en gente que probablemente esté más adecuada o que sepa. Tiene que haber gente que lleve estudiando cómo enseñar a gente toda su vida. Yo no. Yo sí. Se llaman profesores. Son profesores. Al final la vida es la mejor universidad. Aparte de la universidad. Aparte de la bipolar universidad. A ver, no seré yo quien defienda estudiar porque... No podéis defenderme estudiar ni uno. O sea, eso va a empezar. Ni uno de los cinco. Bueno, fragua un poco, vale. Sí. Tampoco fue el mejor entorno educativo. Pero... Educación en casa. Creo que quizá puedan intentar aclararse y decidir si hay alguno que quiere eso, quedarse en el barco para aprender lo que es vivir ahí, viajar con algunos de nosotros a pie y que vean lo que es el camino y que vean lo que es una ciudad. Alguno que se quiera quedar, por ejemplo, contigo, Fragua, aquí o donde quieras. Creo aprendiendo lo que les quieras enseñar. Seguridad y la de la gente es lo más importante, pero me parece que Serena lo está clavando, sí. Dejamos a uno vivir determinadas experiencias y luego las cuenta como un legado, como al resto, a su propia gente. Y los demás, mientras tanto, esperarán a ser sujetos pasivos de las experiencias. No, estoy diciendo que nos dividamos en grupos, que ellos decidan a dónde quieren ir y luego nos juntamos todos y que hablen entre ellos y poco a poco van aprendiendo de las experiencias unos de los otros. Es así más o menos como se funciona en la sociedad. Aprendes tus propias experiencias, pero hay otros que te enseñan y aprendes de las experiencias de los demás. No podemos proporcionarles a los 114 a la vez las experiencias que necesitan, pero afortunadamente van a vivir miles de años. Podemos proporcionarles a unos pocos mientras los demás intentan integrarse despacio en un espacio seguro. No sé si podemos pasar por alto el hecho de que probablemente hagan lo que les digan. Que hay que intentar ser neutros. Sí. Y que llevan 1000 años haciendo lo que les han dicho. Y lo que les han dicho es: sois un arma. Por muchas experiencias que podamos darles y que aprendan, no sé si el entorno en el que pueden aprenderlas es el mejor. Estamos hablando de gente con que tiene que aprender a ser consciente. ¿Cómo se hace eso? ¿Se crea simplemente? Alguien tiene que haber estudiado esto. Fragua era así. Vale. No recuerdo a Fragua. La primera impresión de Fragua no fue como la que he tenido con esta gente. No has discutido tanto con el pollo entonces. Hostia, hermano. Fragua tiene el clavis y tiene un arma. O sea, un alma.
Y... bueno, técnicamente las dos cosas son ciertas. Sí. Fragua no fue... más de un alma, sí. Fragua no fue creado como ellos. Fragua conserva igual. Parte de... Fragua preguntaba qué queríamos que hiciera para poder hacerlo. Fragua... Sabéis que estoy aquí, ¿verdad? Sí, dime si... sí. Fragua, dime si me equivoco. No, quería dejarlo patente. En este momento lo ves por el rabillo de ojo Serena y Alana, lo veis. Y Kamala, ¿veis cómo se acerca Voz? Caminando. Hola. Yo estoy en la playa con ellos y el resto del grupo creo que está en un sitio más cómodo y tranquilo. Se está cerca. Simplemente se está acercando a todos vosotros y... he decidido que no me gusta dormir. ¿Y eso? ¿Por qué? Es de los míos. Bien, bien. No estoy haciendo nada. No me gusta. Dios, ¿por qué mal me caía? ¿Pero te sientes más descansado? ¿Tienes más energía? No. Pues entonces supongo que no te sirve de nada. No, pero yo estoy orgulloso de que decidas que algo no te gusta. Muy bien, Voz. ¿Muy bien? Sí. ¿Muy bien? ¿Muy bien? ¿Ves que en la playa algunos se están levantando, otros siguen durmiendo? Te he dicho este que duerma. Royce, ven. Royce, te he dicho que duerma. Ven, Royce, un momento. Royce. ¿Te das cuenta de que si de repente deciden que no les gusta la gente de Sixtep, estás reforzando? Estoy intentando llevármelos a todos de aquí por eso. Lo sé. Y creo que estás haciendo un puto genocidio. Creo que estás haciendo lo contrario. Pero Fragua quiere dejarles que hagan lo que les dé la gana. Qué bonito. No todo. Tenemos ¿qué? No, no tenemos ni no tenemos ni puta idea de cómo se hace esto. Los me quiero dejar en la nieve a 3 kilómetros de Lydengon. 3 kilómetros, que les dé pereza y no matar a nadie. Hola, Fragua, ¿qué tal? Me acerco a Voz. ¿Conoces el sentimiento de orgullo, Voz? Entiendo que es cuando alguien hace algo correcto. Otra persona no siempre lo siente. No siempre. ¿Qué más cosas no te gustan? ¿Qué te gusta? No me gusta esta playa. Estoy de acuerdo, la arena es tosca y se mete por doquier. No. ¿Qué? No era por eso. Es suave y no me gusta el viento. Se te mete en el ojete, esto es así. Es una mierda. ¿Por qué? ¿Has ¿Por qué visto... me harías eso a mí específicamente? ¿Has visto pescador? ¡Y a mí! Sí. No, creo que hablo por todos. No nos gusta el agua. Ya tenéis algo en común con Kamala. Me parece mal. Es esa de ahí. Hemos estado bajo el agua mucho tiempo. Vale. No nos gusta el agua. Sí. Entonces podemos movernos de aquí, salir de aquí. Eso estaría bien. Les digo mentalmente a estos. Una semana. Dadme una semana en nuestra mansión. Qué bien suena. Una semana con ellos. Hablemosle de cosas, de lo que se pueden encontrar, de lo que no se pueden encontrar. Y ofrezcámosles el lugar que queráis. Pero dadme una semana con ellos. Con nosotros. No podemos llevarles a Westrum, Fragua. No tiene ¿Por agua. Qué? Porque no tiene agua, Westrum. Puedo transportarles. ¿Sí? ¿Todos? Sí. En tandas, pero sí. Bueno, a ver. A la mansión de... O sea, a la casa de Tolarius. Bueno, sí, ya es de Tolarius. A llevarles por el centro de Westrum. Una vez al día, dos veces al día. Pero. Tolarius, en plan, dejad de traerme cosas raras. Sería. Uff, sí, no sé cómo podríamos. Hay lugares hacerlo. Preciosos en la costa helada, donde empezó todo esto, Fragua. A medio camino entre
poblados pacíficos que todavía están relativamente seguros. ¿Sabéis lo que está vacío? Golden Fields. ¿No? Es que tengo aquí cola. No sé si estaba ahí, pero... No, este era el culo tuyo, Mario. Apréndetelo. Wow. Y otra cosa que estaba vacía, Skullport. Y polla con peluca. No, no, yo creo que Skullport seguramente. No. Mala hierba nunca muere, eso tiene que ser otro, otra vez un pozo pestilente. Incluso una semana en la mansión de Serena, si Serena quiere. No quiero dejarles en un sitio y abandonarles. Mira, ¿por qué no lo hacemos así? Vamos a decidir un sitio que pueda ser seguro para todo el mundo implicado. Y mientras que vamos llevándolos por grupos a ese sitio, otra parte de nosotros se queda aquí con ellos hasta que se completen los viajes. Y así no se quedan solos. No les vamos a abandonar, Frogua. Y estamos llevándole a un sitio donde podamos ayudarles mejor. Puede ser Golden Fields o puede ser algún sitio en la costa. Es lo más apropiado, por lo menos que se pueda llegar desde la costa, porque podemos ir con el barco tranquilamente sin que haya ningún incidente. Golden Fields no era costera, ¿verdad? Estaba como un día de camino de la costa. Como un par de días. Sí, era Luskan. Tiene puerto, sí. Yo conocería al sur de Emon lugares donde habríamos desembarcado. Al sur de Emon, sí, al sur de Emon hay algunos puestos, algunos pueblos en una zona. Bienes increíblemente ilegales en lugares relativamente remotos y protegidos. El sur en lugar del norte. Sí, hay alguna cala no especialmente legal. En dos tandas les podemos llevar una playa paradisíaca y estar con ellos ahí una semana. Y además no lejos de casa. ¿Pero queremos que estén aislados completamente o preferimos tener algún lugar muy cercano que se pueda llegar en un día o dos andando? Necesitan una semana con ellos. Yeah. Necesitan contacto con el mundo. Dejo. A mí me parece bien, pero necesitamos alguien que nos eche una mano con esto. Muy hecho. Nosotros sabemos hacer cosas y educar a un grupo de gente creo que no es una de ellas. Y me da miedo. ¿Qué propones? Creo que lo que Fragua está diciendo es que una educación condiciona y que no quiere, o quiere condicionar lo mínimo posible. Antes de educarles, quiere enseñarles que pueden querer lo que quieran. Fragua no quiere, como dices, vale, enseñarles todo. Solo enseñarles que el bien y el mal existen. Ni siquiera decirles que el bien es bueno y el mal es malo. Quiere enseñarles que pueden tener gustos y voluntad. Pueden decidir qué hacer sin que nadie se lo diga. Creo que eso es lo que está intentando explicar Fragua. Quiere que ellos sean capaces de decidir qué quieren hacer con su vida. Nosotros no tenemos la responsabilidad de enseñarles la historia, ni cómo sobrevivir, ni cómo relacionarse. Sino que sepan que no dependen de nadie más. Y creo que para eso somos, no quizá los más preparados, pero los únicos en que podemos confiar. ¿Eso que ha dicho? Yo... Increíble. No sé qué pensar de todo esto. No... Tampoco, pero es un problema que ya tengo. No sé de dónde partir para tomar una decisión con esto. Porque no sé si puedo tomar una decisión.
y no sé cómo hacerlo. No. Creo que... conocemos gente muy sabia. Alguien... No de... que les enseñe, sino que... nos... eche una mano. Alguien tiene que saber de esto más que nosotros. Cualquiera, tal vez. Siempre podemos contactar con alguien en este tiempo, mientras que nos dedicamos a llevarles a un lugar seguro. Podemos pensar en alguien. Me resulta más fácil cargar con la responsabilidad de salvar el mundo pegándome contra un semidios que decidir sobre qué hacer sobre la vida de esta gente. No. El problema es que no podemos elegir no tener ninguno de esos dos problemas. Ya, pero uno sé cómo solucionarlo. O por dónde tirar. El otro no tengo ni idea. Con el si no de supiese... salvar al mundo también haces lo mejor que puedes. No sabes. Sí, pero sé por dónde tirar. Y si no supiese cómo se pelea, iría a... de alguien que sabe pelear para que me enseñase. Pero estamos hablando de vidas de gente. ¿Cómo se hace eso? ¿Por dónde se empieza? ¿La mansión no tenía un lago? Vamos a llevar el barco al lago de la mansión. Ya lo pensé, ya lo pregunté y ya me dijeron que no. Sí, no, estaba pensando en rellenarlo, no en usarlo ahora. Rellenarlo. O vaciarlo, sí. Tengo conjuros para eso, no las manos, Mario. ¿Estás pensando en colocando Warforge? Warforge dentro del lago. No nos gusta el agua. En cualquier caso, Alana conoce gente sabia. Kamala conoce gente sabia. Más que yo, al menos. No os estoy diciendo... a lo mejor vuestras decisiones son buenas. Alana pero es... yo no tengo ni idea. Alana es una mujer sabia. Pero la gente que conoce está totalmente condicionada por sus creencias. Alana sabe lo que es el mundo y lo conoce. Y tiene un trato con Melora. La gente que conoce a Alana sirve a Melora. Entended lo que voy a decir, por favor, intentadlo, ¿vale? Lo que esta gente posiblemente necesita. En el sentido de lo que dice Balde, que alguien debe haber preparado para darle forma a una nueva vida de la forma más confiable posible. Es un padre. Y creo que soy el único padre de esta playa. Y cuando tienes un hijo y quieres que se convierta en una persona entera y que sea feliz, haces tres cosas. Le mantienes a salvo. Le enseñas que siempre estarás ahí para él. Y le dejas en paz. Es justo lo que opino. Yo estoy dispuesto a... jugarme el destino de toda esta gente a las mismas ideas con las que traté a Sif cuando era pequeño, ¿vale? Si no te parece lo bastante sabio, podemos buscar ayuda.
Yo no estoy preparado para ser padre de nadie. Y no sé si quiero serlo. Por egoísta que suene, porque tampoco quiero abandonar a esta gente. Pero no sé cómo hacerlo. Y no quiero... Demos pequeños pasos, Val. Primero busquémosles un lugar seguro. Si no es en nuestra mansión o cualquier otro lugar, da igual. Yo me quedaré con ellos. No pasa nada. Puedo quedarme con ellos una semana y volver. Al menos yo quiero estar con ellos. Que sepan, como dice Royce, que no están solos. Me da igual que sea nuestra mansión. Entonces, ¿dónde vais a...? Bueno, Voz se gira y dice: estamos dispuestos a ir a cualquier sitio, mientras no tenga agua. Por favor, no queremos más. Necesitamos que tenga agua para poder estar con vosotros rápidamente, pero... No, el agua no, por un lado y vosotros por otro. Eso es aceptable. No dentro, ¿vale? Uh-huh. Podemos viajar sobre el agua y después, a partir de ahí, llegar a otro sitio. Uh-huh. Aceptando o lo que sea. ¿Todas las habilidades que os han enseñado son marciales? ¿Han uniformizado vuestros conocimientos? Mira hacia atrás. ¿Lo han hecho? Y algunos de ellos empiezan a hablar. Unos se levantan y dicen: yo soy Barto. Yo sé montar cosas. Otro se levanta: Yo sé arreglar paredes. Y empiezan uno a uno a hablar de tareas que han hecho en algún momento. Parece que dormir les ha venido bien. Es como que es muchos de ellos están como... han podido reorganizar sus ideas. Están consulta con la almohada metafórica. Metafórica. Hostia. Y parece que todos muestran una disposición a ir a donde digáis. Vale. Ok. Es un dilema. ¿Qué sitios hemos dicho? La costa helada, las calas al sur de Mon, lo que tengamos con los círculos de teletransporte y aledaños, la nieve al norte del Irengorn, lo que podamos movernos con el barco. Tengo slots a cholón para rellenarlo. Lo que queráis. Yo viviría tranquilo si están cerca de Mon. Conozco buenos sitios allí. Sitios en los que pasarán desapercibidos y a la vez podrán relacionarse cuando crean que están preparados. Allí, en una de esas calas, en uno de esos pueblos cercanos, fue donde conocí a Aaron. Y nunca lo olvidaré, es un sitio precioso. Entonces no hay motivo por el que moverse muy lejos de aquí. Si el Steps está al lado de Mon también. Si podemos encontrar una cala cerca de aquí. También. Que pueda ser un refugio. Esto es una playa. Aquí hay lugares también un poquito resguardados, Mario. Sí, tienes un par de lugares que las calas en sí están prácticamente... Hay distancia entre las calas y los pueblos cercanos. Con cuevas cubiertas o que se pueda construir algo ahí para que se... Royce recuerda un par de sitios que se guardaban para contrabando. Y a nivel de la guerra a largo plazo... Sí, pero el problema de... No está en peligro todavía, ¿verdad? Perdona, Tania. La guerra viene del norte. Shelsef está un poquito al noroeste de Mon. ¿Entiendes? Sí, cuando lleguen aquí llegan a Mon y estamos jodidos igual. Sí. La guerra no va a ser el problema, en todo caso va a ser lo que quiera que sea que está haciendo que los barcos desaparezcan y tengan problemas al ir más al oeste.
Ya llegaremos a ese puente y lo cruzaremos. Pero... Buscamos un sitio guay. Que no sea una cala a la que normalmente se va de contrabando, porque pueden llegar piratas. También te digo que llegan los piratas, se encuentran a los 114 Turbo Warforged entrenados para matar. Y el acojono también. No. Los piratas de Asterix y Obelix. Pero no, sí. Pero no, les dejamos en un sitio. Sí, pero ya me entendéis. Bueno, sí, les dejamos en un sitio. Mediocre. De acuerdo, vale. Y los que queramos nos quedamos y las ayudamos a organizarse a nivel práctico, interviniendo en sus vidas lo mínimo posible a nivel nos podemos moral, quedar haciendo eso unos días sí y otros días no, y de mientras pues hacer otras cosas que necesitemos prepararnos. Que trabajen en la madera, que trabajen en la piedra, lo que sea. Que se hagan sus propios refugios como ellos quieran, vale. También. Ahora que tenéis un consenso aceptado, en el grupo, ¿sí? De acuerdo. Voy a hacer una cosa como DM, porque os quiero mucho. Recordadlo en las próximas semanas, ¿vale? Explotan 112 de ellos. Explotan todos. Vamos a hacer un flash forward a dentro de una semana. ¿De acuerdo? Habéis trasladado a un lugar seguro a los Warforged y estáis todavía con logística y teniendo en cuenta la posición en la que estáis en este momento, intentando ver qué hacéis a continuación y cómo lo hacéis, estáis tomando decisiones. Cuando tú, Alana, recibes un mensaje de Tolarius, te vas tomando un sending diciendo: ah, Alana, estoy recurriendo a ti porque no hay mucha gente más a la que pueda recurrir ahora mismo. He perdido completo contacto con el grupo de... esto. Espero que estés vestido porque voy a pegarte una patada en el culo tan grande. Hazme el favor de investigar. Vale, pues se lo digo a los demás. Mi hermana y Naya. Y Naya. Y Nimira. Sí, bueno, eso. Wow, dame un segundo. Le debo una cerveza. Ya no. ¡Eh! Voy a intentar enviarles yo sendings a las tres. De acuerdo. Vale, le mandas un sending a primero a... a Hope. De acuerdo. A Naya y luego a Nimira. De acuerdo, en ese orden, vale. Soy Alana, decidme cómo estáis. Tolarius nos está preocupado. Necesitáis ayuda. ¿Dónde estáis? Todo lo que podáis decirnos. Hope no te responde en absoluto. Naya te responde. Y te dice: ¡Alana! ¡Ha sido un dragón! Y aquí lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿No dice nada más? Pregúntale si era de metal. ¡Ha sido un dragón rojo! Ah, bueno. Vale, si eres rojo no pasa nada, tranquilo. Sí, más, esto... más la semana que viene cuando lo vamos a pasar bien con cosas. Ok. Esto es como cuando desaparece alguien. Lo importante es saber qué le ha pasado. Ya estás, un dragón rojo, ya está. Claro, tía, pero dime dónde estás, Naya. En Crackhammer. En Crackhammer, en algún lugar. ¿Pero dónde? Crackhammer. Oye, no lo sé, es una movida. Naya, dentro de dos semanas tenemos un baile. No podemos, lo siento. Estamos ocupados en esto. Oh. Voy a dejar aquí la sesión porque de hecho larga, planes. Pero es peor esto que, es importante que estar para en movidas. Una pandemia, que no se pueden hacer planes. Esto es cierto. Una guerra acercándose al literal fin del mundo, una pandemia. Tienes que estar haciendo planes de una semana para otra como mucho, porque llega una y se aparece un dragón rojo. Aparece un dragón rojo, te lo jode. Wow. No, pero en serio, vale, ya veremos. Despide la cosa para que podamos hablar un rato de la decisión imposible que necesito tomarla. Sí, sí, es maravilloso. Es Dungeons and Dragons, a veces tienes que tomar una decisión y no sabes cuál es la correcta. Igual no hay ninguna. Al final es un poco así apresurado, pero
tengo mis razones. Hay cosas guay en marcha. Más la semana que viene. Queremos un montón y hasta más. Chao. Chao.